De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Willax nuevamente nominado a los premios Luces. ¿Quieres saber cómo votar? Es muy sencillo. Ingresa a este enlace. Regístrate o inicia sesión. Vota en Mejor Conductor por Rodrigo González. Dale enviar y listo. Willax, marcando la diferencia. ¿Y qué le decimos a todas las mujeres? Nos levantamos siempre, ¿sí o no? Nos secamos las lágrimas. Pamela, dicen, después de la tormenta viene la calma. Karinka, todo bien ahí con Farfán. A viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Willax nuevamente nominado a los premios Luces. ¿Quieres saber cómo votar? Es muy sencillo. Ingresa a este enlace. Regístrate o inicia sesión. Vota en Mejor Conductor por Rodrigo González. Dale enviar y listo. Willax, marcando la diferencia. ¿Y qué le decimos a todas las mujeres? Nos levantamos siempre, ¿sí o no? Nos secamos las lágrimas. Pamela, dicen, después de la tormenta viene la calma. Karinka, todo bien ahí con Farfán. ¡Fuego!
lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Tanto que hablan de mí, quieren saber cómo soy. Si cariñosa, golosa, celosa, una loca, mañosa y encima orgullosa. Quiero ver a la nena. Sí, llegó el momento de entrar a una zona donde pocos ingresan. ¿Qué sigue? Me falta una novia peruana. Prefiero tomar Tiner. Mando atrevida y Solari. Uy. Es el riesgo. ¿Nos cantarías alguito? Quiero tener. Rodrigo y Gigi son los reyes en Willet. Amor y Fuego. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Willax nuevamente nominado a los premios Luces. ¿Quieres saber cómo votar? Es muy sencillo. Ingresa a este enlace. Regístrate o inicia sesión. Vota en Mejor Conductor por Rodrigo González. Dale enviar y listo. Willax, marcando la diferencia.
lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Willax nuevamente nominado a los Premios Luces. ¿Quieres saber cómo votar? Es muy sencillo. Ingresa a este enlace. Regístrate o inicia sesión. Vota en Mejor Conductor por Rodrigo González. Dale enviar y listo. Willax, marcando la diferencia. Todas las mujeres nos levantamos siempre, ¿sí o no? Nos sacamos las lágrimas. Pamela, dicen, después de la tormenta viene la calma. Karinka, todo bien ahí con Farfán. A viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias. ¿Y qué le decimos a todas las mujeres? Nos levantamos siempre, ¿sí o no? Nos secamos las lágrimas. Pamela, dicen, después de la tormenta viene la calma. Todo bien ahí con Farfán. Tuvieron una época de oro, de éxito. Se llenaron reflectores encima de ellos, pero como por arte de magia desaparecieron. Todos pensaban que serían el futuro de las telenovelas, pero no. Así como se hicieron famosos, pasaron a estar detrás del telón. Empezar con el popularísimo Eric Estrada, nacido en Harlem, New York, el mega actorazo y galán de Dos Mujeres de un Camino. ¡Tania es la otra mujer! ¡Maldita! ¿Tú sabes que empezó en la academia de actuación solamente para impresionar a una chica de su barrio con la que quería coquetear? Pero tenemos que recordar que sus inicios fueron en Jeep Patrulla Motorizada en los años 70. Y Eric Estrada como Bond.
sola en el culebrón mexicano Dos Mujeres, Un Camino, desapareció y terminó haciendo un modesto papel en un remake de la serie Chi Patrulla Motorizada en 2017. Eso se ve muy feo. ¿Quieres morfina? Uy, sí, cómo no. Disculpa, Eva. Le pusieron hasta una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Hoy para subsistir vende videos para sus seguidores. Y de ser un policía en la ficción, hoy trabaja como tombo en los United. Así, un tombo firme, firme, firme. Bueno, vamos con otra, Elvira Moncel. Una villana de armas tomar en la telenovela Amor en Silencio, protagonizando el papel de Paola Ocampo. Ahora entiendo por qué todo el mundo dice que estás loca. Tú no te atrevas a llamarme así nunca. Yo no soy Marisela. Su última aparición importante en la tele fue en Rosalinda, una novela en donde Thalía era la estrella. ¡Cállese! Ahora se da golpes de pecho. Pero yo voy a sacarle sus trapitos al sol. Lamentablemente, su fama empezó a decrecer y su hermano cayó enfermo, lo que la hizo vender de todo, hasta lo que no tenía para poder pagar los gastos médicos y rifar cuadros en redes sociales. Intentó regresar a la pantalla chica, pero denunció que por sus pocos seguidores en Instagram no la llamaban. Esto nos está pasando al 99.9% de los actores en México. Y es, a mí me sorprende, me parece muy triste que ese sea el criterio para ahora dar trabajo. Hoy vive en una cabaña que le presta a su hermana sin dinero y en condiciones muy humildes, porque hace 6 años no la contratan. De verdad que no es la única que luego de tener éxito rotundo no encontró otra vez algún espacio en las telenovelas para ella. A sus pies, hermosa señora. Mucho gusto. Bienvenidos a mi casa. Gracias. ¿Cómo pudo cambiar tanto en tan poco tiempo la muy maldita? Nicky Mondellini y la popular mística de María Mercedes, otra novela con Thalía, fue de las que nunca regresó a la pantalla. Si me hace caso a mí es porque a ti no te quiere, ¿no crees? Él sí me quiere. Lo que pasa es que, pues que no tiene carácter. Eso es lo que tú piensas. Pero yo sé la verdad de todo. La misma que usó el mismo vestido durante toda la novela, pero por miedo a la inseguridad de su país, decidió mudarse a Houston y ya nunca más volver a México. Yo creo que la Thalía las ha salado. ¿Quieres decir a quién le pediste permiso para ir al cine? Yo no tengo por qué pedirle permiso a nadie. Tú siempre llegas a la hora que se te da la gana, ¿no? Pero el que manda en esta casa soy yo. Rodrigo Abete Soto, que estuvo en Cicatrices a inicios del 2000. Nada más te hace falta tu monederito. Pareces una gata. Y ahora es pastor y se dedica a predicar la palabra del Señor. Empezó a predicarme, empezó a ministrarme, empezó a decirme la palabra de Dios es más cortante que un arma de doble filo que penetra hasta lo más profundo del ser y rompe las coyunturas. Yo ya no escuché nada. ¿Y puedes creer que también actuó en María la del Barrio con Thalía? ¡Uy! Yo creo que ella es la culpable, comadre, qué falta. Igual que Indra Zuno, que también trabajó con la mejor amiga de Seriani. ¡Ay, su madre! ¿Cómo es la vida, no? Un día estás arriba y el otro estás abajo. Lo tuvieron todo y se convirtieron en un mortal más que sufre como la muca. ¡Hola a todos! ¡Hola! Empezamos una nueva semana juntos. Lunes 25 de marzo y ha llegado el momento de empezar el show. ¡Bienvenidos! ¿Cómo te ha ido? ¿Te ha conocido la felicidad? ¡Arriba el ánimo! ¡Lunes está arrancando la semana! ¡Vamos, Ricardo Steven! ¡Te quiero ver! ¡Un lunes para empezar la semana! ¡Esa es la actitud! ¡Esa energía! ¡Vamos, pico, que no decaiga! ¡Nos encanta! ¡Nos fascina! ¡Nos vuelve loco, loquito loco! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Vamos, Perú! ¡Resiste! Como todos los días por el aire de Willax Televisión. Tú que estás ahí en Colombia, en Ecuador.
Ecuador, en Brasil, en Argentina, México, Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Inglaterra, Nicaragua, Japón, Corea, China. ¿Y desde dónde más te dicen que nos ven, Gigi? Los que están en Piura, en Tarapoto, en Lima, en Pucallpa, en Iquitos. Gracias por acompañarnos. Esta es la actitud. ¡Qué buena canción! Con esto hemos estado frente a la madre de la hija de Farfán. Me estoy concentrando para no decir su pareja, su nada, porque no son nada, pues no. Pero solamente fueron, la madre. Pero veo una pregunta, ¿nunca fueron pareja? No, esa es la parte que me quedó. Sepamos. ¿Fue así que un romance? Gracias, Guti. ¿Ah? ¿Un romance o nunca fueron nada? Nunca la vimos en el radar. El radar. Nunca la ubicamos dentro del círculo de Jefferson. O sea, de frente, directamente, nos vimos con la noticia, sí. Sí, ¿no? Pero caletaza. Pero estuvo frente a nuestras cámaras y micros. Momento de preguntarle cosas, ¿no? De dudas que tenemos. Estaba veraneando en Ancón. ¿En Ancón? En Ancón. Ah, mi balneario. Tu balneario de toda la vida. Ancón. Ahí, en su Anconeta. En su Anconeta. ¿Ah, sí? Ahí estaba. ¡Qué buen plan! ¡Qué buen plan! No, ah, quiero ir. En la Anconeta. No he ido este verano. Y llegamos nosotros. Con nuestras cámaras y micro, no ha sido en todo el verano. Ah, este año no he ido. Me fui a Punta Hermosa. Saludos a toda la gente de Punta Hermosa, a la gente que te ha mandado saludos. Así es. Está lindo. Para toda la gente de Punta Hermosa. Sí, ahí a toda la gente. A todos. Hay un beso para ellos. Daniela, Fera, Patia, José, todos los que me han dicho saludos a Rodrigo, se los doy. Saludos para ustedes y todo mi amor para ustedes. Lindo, Punta Hermosa. Lindo, lindo, siempre, sí. ¿No? Siempre. Bueno. ¿Qué nos dijo ella frente a nuestras cámaras? Lo vamos a averiguar más adelante. Y también, nosotros estamos más preocupados, parece, pero ellos, donde hay una desgracia, ven una oportunidad, como bien me lo puso una rodriguista ahí en mi última publicación, en @rodgonzalezl. Inclementes, ante la promo de hoy, me pareció un súper buen comentario, de verdad, porque es la realidad, y como dicen, nosotros vemos un engaño, pero ellos ven oportunidades. De todas maneras. Nunca mejor dicho. Sobre todo. Ana Paula Montejo. Ahí está. Ana Paula Montejo la ha dado. Porque es verdad. Totalmente. Ellos ven todo como una oportunidad de facturar. Exacto. De generar expectativa. Eso, de money, money. Morbo, dinero, ¿no? Eso. Así que más adelante vamos a ver cómo comparten show Cristian Domínguez y Pamela Franco. ¿Cómo adrede, adrede, Rodrigo, es el empresario adrede, supongo, ¿no? ¿Cómo no? Ahora igual y Christian, ¿crees que va a ser una coincidencia? Escúchame, igual y Cristian le sigue manejando, ¿te acuerdas de que él era medio manager, no? Medio manager. Sí, ¿no? Era como medio manager. Ese chifero soplón puede esperar cualquier cosa. Bueno, más adelante lo vamos a ver. ¡Chifero soplón! Oye, las parejas de nuestros futbolistas, la Ana Paula, ¿cómo se llama la de Sone? Ay, qué guapísima también. Ella, bueno, ella estaba alentando desde allá. Pero siempre, desde que vino por primera vez. Isabela Rossellini. Y bueno, ella no estuvo aquí, pero igual mediante su plataforma hizo llegar el apoyo. Y todas las parejas del nuevo seleccionado que se están robando también el show. Míralas. Peloteros diferentes, tres historias distintas, pero el ánimo de sus novias, que estaban más emocionadas que ellos, fue lo que puso la banda romanticona. ¡Qué amistoso con el ñupi! Ay, perdón, es que parecían, pues, hija, el amistoso con Nicaragua ha traído mucho amor. Ellos jugando con la bicolor y ellas debutando como fanáticas enamoradas. ¡Ay!
chismoseándote esto con la pareja más sólida de la farándula lorza. Porque Ana Paula ahora tiene su canal de difusión llamado Chismecito. A ella le gustó la cochinatita, donde no para de subir contenido y se ha dedicado a compartir cositas de su día a día. Ahora que ama Trujillo y está entusiasmada por seguir aquí. Ay, cómo es la vida, ¿no? La cuestión es que el sábado ha estado en el entrenamiento de la selección con su peque. Imagínate, hija, después de que la vimos llorando con su ropa de 3 días, ahora es full camiseta, más peruana que una papa la huancaína. Nuestros sapos la llegaron a captar saliendo de la videna. Encima, el día del partido subió a su canal Chismecito su pase al estadio y cómo se había vestido. Así llegaba a la tribuna para alentar a su Paulín. Peta también estuvo ahí, la vimos entre la hinchada con la ex del Coyote por una publicación que ella misma subió. Tía Petrolina, pase, pase, pase. A la salida, la brasileña parecía que era la que había jugado. Y todo el mundo le pedía fotiño porque es la firma de Paulín. Y claro, al finalizar todo, la garota ha subido un post deseándole puro amor y diciéndole que es su mayor fan. Pero carajo, ¡vay si pude esa mesa! ¡Todos están locos! Te amo mucho a la Paula Consorte. No te digo que más fan enamorada no ha podido estar. Yo creo que esa va de fresa para chat de las incondicionales. ¡Sofía Silvia! ¡Ahí se lo mandamos! Pero vamos con otra, Yanela Paz, quien subió un emotivo video orándole a Dios para que logre debutar. Una voleibolista. ¿Y quién le ha robado el corazón a Eric Noriega? Un jugador peruano nacido en Japón y nuevo debutante de la selección. Se dedican full mensajes de amor en sus publicaciones. Espérate que terminen nomás. Ay, no, perdón, pero qué mala soy. Te amo con locura. Es recontra hincha. Bueno, al menos de él, ¿no? Si tan solo te vieras desde mis ojos. Esperemos que este no termine como los otros tramposos, por favor. Señor, igual te pido por Oliver Sone, quien por fin debutó. El vikingo de los Andes saltó al campo. ¡Sí, señores! ¡Por la Recmare! ¡Gracias, Nuno Fossati! ¡Sone! 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 Los memes no se han hecho esperar. A mi querido gallo hervido, la gente lo estaba esperando con ansias. Yo cada vez que veía a Oliver Sone y después a la Padula con la banda de Capitán. ¡Hazme tuya! ¡Oliver Sone! ¡Feliz luego del partido! Yo afuera del estadio cuando vea a Sone. ¡Te amo! ¡Oliver Sone! Cuando el coño de Nicaragua lo empujó. ¡Parao sin polo, pecun! Pues, porque hasta le metieron su reverenda empujada y mi causa de posuso recontra Sabache le hizo el parepe. ¿O tú estás bien, ¿no? ¿O qué? ¡Vete con el Oliver! Este insulta en guapo. Y su novia, una gringa color nata de leche, le ha puesto su saludito, pues tan frío como el clima en el que vive. Pero tú sabes que así es la mantequilla danesa. Solo una foto con los colores de la bandera del Perú. Este escandinavo bien bonito se llama Isabela Taulund. Parece hija de Thor y también le anda demostrando amor a su vikingo por redes. ¡Mi vikingo! Ahí la tienes, comadrita. Tres nuevas hinchas van a alentar a la selección hasta que unas imágenes nos separen. Ay, no, 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 no. No quiero ser tumba la fiesta, pero por favor no vayan a terminar en alguna cuerga de corso, soprano o lo que es peor, una de cueva. Ahí todas las esposas, las parejas apoyando. Oye, pero qué buen debut, ¿eh? En esa, bueno, ¿no? 2-0, sí, también, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que en Nicaragua... ¿Pasa? No, pues es que en Nicaragua... Pero oye, no, en fútbol no hay que subestimar, pero en Nicaragua... ¿Cuándo nos vamos a enfrentar a Nicaragua?
O sea, ¿por qué nos enfrentaríamos a Nicaragua? No sé, es un poquito. ¿Qué pasa? ¿Ah? Mañana República Dominicana, mejor hay que jugar con Trinidad y Tobago también. O Surinam y Paramaribo. ¿Pero por qué dices así? Porque es que en el fútbol hay jerarquías, en el fútbol hay. O estoy mal yo, a ver la gente conocedora de fútbol. No, ya estoy mirando acá, Juanita, así. O sea, claro. Está apoyando tu comentario. Claro, es que de verdad, debe de jugar con equipos más, ¿no? Que te. Pero por eso son amistosos, estamos calentando. No, pero no estamos para eso, ¿ah? Estamos últimos, querido. Últimos estamos. Necesitamos meterle punche. Oye, y mira, inédito, ¿ah? De todos los jugadores, Sone, nacido en Dinamarca. Sí. Noriega, nacido en Japón. Sí. La Padula, nacido en Italia. Sanelato, nacido en Paraguay. Ascuez, nacido en Venezuela. Cinco peruanos que no nacieron en Perú. Sone ni siquiera habla español. No, pero bueno, nuestro país es una mezcla. Pues claro. Ahí se ven el equipo. Aparte tienen derecho. La variedad de mixtura tienen que derecho, somos. Tienen derecho, también, ¿no? Es el fútbol. Nuestro próximo rival en las eliminatorias será Colombia, que viene de jugar con España. Imagínate, y Colombia le ganó. Mira con quién. ¿Qué? ¿Sí? Mira con quién se foguea Colombia con España. O sea, se foguea. Bien. Cambio nosotros con... No quiero minimizar. Usted sabe a lo que me refiero. Ya. Refiero. Pero igual jugaron bien. O sea, tampoco es que entendería que tú digas no, que estés así y que haya quedado 0-0. Ya, pues es un equipo así, por eso le ganamos 2-0. Ahí sí que... Pero eso te digo, ¿acaso que es un empate? No, hemos ganado 2-0. Sí, 2-0 en fútbol. Pero no es el de la dignidad, Nicaragua, un gol, son dos Nicaragua goles. Nicaragua y República Dominicana era para 5-0. De verdad. Yo quiero ser optimista y no me lo permites. Es que yo quiero ser realista. Necesitamos meterle punche. Punche, necesitamos, porque hay que empujar. Pero después de lo que el cabecero ese nos dejó, ya pues, ¿qué quiere? Pues ya Fossati. Me cae bien Fossati, es serio, ¿no? Vamos ya... Vamos teniendo por lo menos alegrías, ¿no? Sí. ¿O qué más quieres? No, pero ahora en la eliminatoria. Eso es lo que estaba pauteado. Es el partido que venía y lo hemos ganado 2-0. Sí, íbamos a jugar con Italia, pero no. ¿Y no tienes fe al equipo que estás viendo que va a hacer un buen papel? No, sí le tengo fe, pero lo que yo digo, si nos vamos a foguear porque es amistoso, mejor con equipos que nos... Pero no hay ahorita, no hay porque están todos ocupados. Está jugando Colombia contra España, o sea... Con España ahorita hemos jugado con Italia, más. Lo de fútbol sabe, ¿verdad? Bueno, ahí está. Oye, la Ana Paula... Ahora sube, una ahora citadina, sí volvió. Una citadina feliz es ella, ¿no? Sí. Está pero viviendo... Ya nada más que ha venido de visita a Lima. Ella es pero una cosa y ya está... Está bien, ¿no? Que se involucre. Sí, ya está comiéndose su ceviche la trujillana, ya está con toda la... Qué rico. No, ya tiene canje, no, que dice que el canje es de la... De Richard. Pero ven que le estaba haciendo un favor a alguien de todas maneras. Haciendo un favor a alguien. Dos sanguchitos de pollo y media torta, no. Y tres alfajores. Claro, eso no. Muertos de la pena. Era para ayudar. Plato, ¿no? Era para ayudar. Acá traemos más. Cuando estamos tú y yo nomás. Así como muerto de hambre pedimos. Sanguchitos de pollo. Oye, ya, pero mira, la gente le pide fotos, ¿no? Y ella se siente ahí una superestrella. Claro. Cosa con todo. Es la novia oficial de Paolo Guerrero. Mira, la gente ya olvidó a Londra, ya están en otra también. Oh, ya. Ya está, ya. ¿Qué pasa? Qué rato. ¿Qué pasa? ¿Andas perdiendo aceite, Sanes? Ya. Por esta frenada, digo. Mientras que no se le chorre. Oye, Ana Paula, después de todo, ¿no? La polémica que se despertó por sus negativas a venir y por la forma como disparó cuando se enteró que Paolo sí firmaba por Vallejo en Trujillo, le preguntaron, pues, ¿no? ¿Qué pasó con esta supuesta molestia? Mira lo que dice. ¿Cómo estás? Bien. Me imagino que has venido a ver a Paolo. Ah, sí. No vi venir a Paolo. Voy a pegar unas cosas de estacionamiento, ¿sí? Te dijo mucho acá en Perú de que tú tenías un problema con llegar a Trujillo, a vivir allá. No. Las personas hablan mucho y no saben de las cosas, pero no tenía ningún problema fuera la situación de Dona Peta, de las amenazas, pero fuera eso no tengo problema. ¿Tú estás contenta ya? Estoy. Las personas son muy amables en Trujillo. Te han tratado muy bien, me imagino. Sí. Perdón, no hablo muy bien. No, está perfecto, se te entiende muy bien. Vamos a estar torciendo, como siempre, apoyando y que des tu mejor. ¿Y tú eres
eres hincha en Brasil de qué equipo? De Gremio. De Gremio. Ah. De Gremio. Esa justo era mi pregunta. Se quedaba conmigo. Hay problema ahí. Ahí hay un problema. Muchas gracias. ¿Cómo lo vas a manejar con sus hijos, ustedes? Todos serán gremistas. Todos van a ser de Gremio. Ahí está. Sí. Por más que Paolo diga que no. Por más que Paolo diga que no. Ella no entiende de dónde la gente saca eso. Muy obrigado por estar ella aquí. Ella sí quería, era por el tema de la de Doña Peta. Ella estaba preocupada por Doña Peta más no que la propia falo, Doña Peta. Dice, no falo, no hay que comprender nada. Pero ella siempre es súper amable cuando... Sí, pero para escribir, si no le importa hacer... Sí, ahí sí se vuelve amable. Políglota, políglota. Ahí es otra, ahí es otra. Ni bilingüe ni trilingüe, políglota. Se vuelve en el teclado cuando está molesta. Y ya maneja, ya. Acaba de aterrizar y ya maneja. Y sabes que manejar en... Pero oye, pero tú también cuando aterrizas Lima, en otro lugar también manejas. Ya, pero acá en Lima es difícil. En Lima es la tierra de nadie para manejar. Cuando así van los turistas en los asientos. Sí, no, yo... Pero escúchame, ¿no te pasó cuando regresaste a Perú después de años de vivir fuera? Yo me demoré 6 meses. Pero cuando recojo a alguien que viene de otro país, algún amigo o algo... Me dice, estoy impresionado, me encanta todo, me encanta Rodrigo y estoy feliz aquí todo, la comida maravillosa. Pero por favor, ¿cómo manejan? Me dicen, ¿qué es esto? O sea, esto es la ley de... O sea, acá no hay reglas de nada. Y no cedemos a nadie el paso. No, metes el carro más rápido. Está cruzando un peatón y todavía lo miras mal. Acelera. Todavía la hacen así, ¿no? Todavía se molesta. No tenemos educación. Te ponen en un carril en el que no conoces, le dices y todavía se molesta. Está la ambulancia, uy, todos como si nada, casi que se ponen a prender un cigarro. Pasa, ¿qué quieres que huele? Le dice. Nos falta educación vial. Nos falta, no tenemos ninguna, no nos falta. No. Cero. De verdad. Al lado. Todo el día toca claxon. Para pasar la voz. Sí, mal, estamos mal. No. Ya, hay que mejorar. Sí, el transporte público también, como si uno cuando necesitara un transporte no estaría atento, sí. ¿No? Pasan tocando por si acaso. Sí. Deberían de arrancarle falta mano, educación vial civil. Sí, ¿no? Y aparte la gente que vive en casa, la gente que vive en pisos bajos, imagínate que te suene eso a las 6 de la mañana. Totalmente, y, totalmente. No. Bueno, oye, Advíncula se le ha pasado troleándolo al Sone. ¿Por qué? Porque dice que no sabe si está entrenando o está haciendo pasito de salsa. Mírenlo. A ver. ¡Salsa, no! ¡Salsa! Bueno, hace lo que puede. Se ve que es rápido. Qué buenas piernas tiene Sone, ¿eh? No, ahí está, bien entrenado. Y ahora esta recomendación para ti. Y atención, Lopeza Lovers, Lopeza está cada vez más cerca de nosotros. Así es, pueden encontrar sus clásicos productos Lopeza, que tanto les encantan, en todas las tiendas macro a nivel nacional, como la infaltable panca sin picante, tuco comino con pimienta, orégano, pimienta, palillo y comino Lopeza. Ya abrimos oficina en la ciudad de Pucallpa. De la naturaleza a su mesa, ¿solo con quién? Grítelo fuerte, obviamente con Lopeza. Muchísimas gracias, López. Gracias, Lopeza. Y vamos a conectar en directo desde Miraflores con nuestra reportera y compañera María del Carmen Gutiérrez, que está al lado de Leslie Show. Leslie, bienvenida María del Carmen. Gracias por estar aquí. ¿Cómo es? Porque vamos a ver juntos... Antes de empezar, quiero hacer hincapié a esto, mira. Dice que ella tiene los pasos que dejan huella. Me encanta, los zapatos de fuego van perfecto con el show, nos encanta. Falta mi sombra ahí, gritando fuego. Leslie, claro. Bienvenida, gracias Leslie. Por estar aquí. Hola, chicos. Queremos ver junto están? A ti esta nota, no Oye, queremos... Oye, tienes que venir a mi show, Vamos a estar ahí. Vamos, ¿cuándo es? Cuéntanos. A ver. Dale. ¿Cuándo es? Este jueves 28 de marzo voy a estar aquí, después de 5 años que no toco en el Vale Todo. Este jueves voy a dar un show increíble, va a ser un show totalmente renovado, tengo bailarinas nuevas, visuales nuevos, voy a bailar pole dance por primera vez. Mira, sí. Hemos visto que has ensayado bastante. Miedo, y no vamos porque allí creo que se va a Cusco, ¿no? Sí. Y yo me voy a Santiago, igual mandamos cámaras y el show estará ahí contigo y las pasamos a aquí. Te vamos a acompañar de cualquier forma, igual Leslie. Muy bien. Y quiero presentarte esto, no quiero amargarte el inicio de semana, pero Michelle Soifer tiene un mensaje para ti. No, yo tengo correa. Ay, sigue la Michi. Miren a la Michi Soifer, esta regiaza. Y es que Michelle ofreció una conferencia para contarnos que ya tiene nuevo sello discográfico. Michi Monumental ya fue entonces. Terminé mi contrato el año pasado, muy agradecida con Monumental. ¡Uy!
o sea que Monumental Music con Gil Shavit le dijeron adiós. Chao canciones, chao videoclips, chao camionetas, chao todo. La Michi tiene cositas que aclarar. Michelle llama a Chris diciéndole, ven, que te tengo que decir algo. Michelle le dijo a Chris, mira, te está llamando Cristian Cueva, y se entrancaron a la habitación. Y ellas pensaban que nosotros no sabíamos. Jaycee, el ex de Chris Seufer, la quemó con Cueva y encima Michelle como el nexo. ¿Será cierto? Que habría sido la alcahueta con Chris. Yo prefiero no tocar ese tema. Eso es un tema de que Chris, claro, ya conversó. Es un tema de mi hermanita. No me busquen más novios. Yo tengo buen tiempo sola. Y ¿con Jefferson nada que ver? No, para nada. Es más, yo Jefferson lo conozco hace muchos años. Es amigo mío. Pero yo no podría decir ni que es amigo mío porque ya 1000 años que no nos vemos. Pero igual no me... ¿Ha presentado a su hijita? Qué lindo. Sí, sí, sí. Lo vi en las redes, que me felicita. Pero no me involucren con personas que no tengo nada que ver, la verdad. Es su hermana, pero no sabe nada. Mejor que le responda a Leslie Show. Esta ropa es tuya, ¿no? ¿No te la ha regalado Leslie Show? No, no, no. Esa, yo siempre bajo el asesoramiento de Bla. Tengo ropa que ahora la veo y digo, ay, no, así se vestiría la Yajaira, la soy. Ese comentario tan básico. Yo prefiero ser músico que estar peleando. Yo creo que ella vive su vida así como que, ah, quien, tirando balas a quien caiga. No creo que sea algo personal, no, no. Yo más bien me río cada que veo una, me da risa. Es de la graciosa, la payasa. Sí, no, no. Mira, te apuesto que si me tiene enfrente... Pero este estuvo al frente. Claro, y ya lo gané también. Humillada que... No, no. Ay, Rosángela. Sí, en esta guerra porque el canto no le funciona, hijita. No funcionas en el canto, por eso estás aquí. Tu bombón asesino ya pasó de moda. Esta weá que te la lanzó, dijo, tú estás acá porque no funcionas en la música. Qué bien que baila mi bombón asesino todos los días. Espérate nomás, hijita, que te voy a hacer una para ti. Es una michilor frustrada. Claro. ¿Como Leslie Show? Ay, quiero ver quién va a ser mi presidenta de club. Entre Leslie y Rosángela, ahí que se turne. Vamos a ver, una la tesorera, la otra la presi. No se peleen. Y cómo no preguntarle por sus ex compañeritos de combate, Julián y Yeda. Me he enterado todo por ustedes. Yo los quiero mucho a los dos y de verdad no prefiero no meterme ahí porque hay sus hijitos de por medio. Prefiero no opinar. Yo solamente espero que los dos conversen y sean felices, de verdad. Tienen algo más fuerte que es un vínculo de familia. Yo solo puedo decir que amo a mi hermana Yida, la amo con todo mi corazón y espero que esté bien, nada más. Y ahí a su costadito, queriendo pasar piola, Gleison René, el ex combinación de La Habana, quien sería su nuevo chocolate. Y Gleison también tiene su swing por ahí, yo le he visto en un reel con... bien pegadito, sí, con... Yo necesito comer helado, claro, pues bien pegaditos ahí. No, pero bien ¿qué bailecito? ¿Cuál? Ah, no, ese era para mi videoclip de Aimee Moreno. Ya. O sea, es un video que subimos de un ensayo, ¿no? De la coreografía de Aimee Moreno, el video que nunca salió, pero bueno. No salió, pero ya va a salir. ¿Y es tu Moreno? El Moreno de la canción. ¿No te gusta? Parece lindo. ¿Qué más? Me parece un chico talentoso, lindo. ¿Hasta que lo piensas? ¿Pero a ti sí te gusta Mitch? Sí, me encanta. A su madre se puso el moño. Pero este cubano tiene su roche policial, pues su ex, Jessie Kate, lo acusó de maltrato físico y psicológico. ¿Cómo quedó? Ese tema se solucionó solo y o sea, yo nunca hablé del tema y no voy a hablar tampoco porque en realidad, o sea, eso no existe. Así que prefiero no tocar el tema. ¿Mintió Jesse Kate? Yo soy inocente, yo jamás tocaré a una dama. Está limpio ese. A mí que... Yo qué... Bueno, chicos, gracias por venir aquí al lanzamiento de la disquera. De verdad, estoy súper contenta. Y espero de verdad que recibir todo el apoyo de ustedes. Oye, usó dos palabras que me llamaron la atención, que fueron básica y payasa, ¿no? Un poco fuerte, ¿no? Y Michelle Lover frustrada, te faltó. No, Michelle Lover frustrada. Ay, también. Pero lo he dicho en un tono, no sé, como juguetón, me pareció. No, no sé. ¿No? No sé, pero yo me imagino que la Leslie ahorita se la baja de un ondazo. A ver.
Mete primera, Leslie. Mete primera. Leslie, no, yo tengo correa. A mí me pueden decir de todo. A mí no me importa lo que ella piense. Ni que fuera ella un referente de la moda. O sea, nada que ver. Ella que quiere ser J-Lo y no sé, Beyoncé, ¿no? Sí, manda bueno. A su costurera que se copie de la Beyoncé. No puede ser como Beyoncé. La Kardashian, creo que es su máximo referente, ¿no? No, y sus una hermanas, mezcla ahí más rara. Les copian un poco los looks a las Kardashian, es la verdad, ¿no? Sí, sí, no. Pero ella sí no se viste como tú. La Hannah sí, pero Michelle no. No tienen presupuesto, pues. Yo invierto en mi ropa. Oye, pero Rodrigo sabe que yo invierto con el diseñador. He tenido mis momentos también que me he puesto así. Manzanares. Por copiona, pues me vio a mí regia hermosa en mi videoclip con Talía y corriendo fue a buscarlo. Ya, pero para eso necesitas presupuesto. Son envidiosas encima. Para eso sí necesitas presupuesto. Claro, sí, porque... pues, pero en esa época tenía su disquera con su manager que la apoyaba, ¿no? ¿Ya no está? ¿Por qué te la pensaste esa vez? ¿Que la qué? Dilo. Que la apoyaba con su carrera. Que la patrocinaba. Es verdad, te tienen, oye. Que la auspiciaba, sí, es verdad. Bueno, y ahí... Y ahora se va a una disquera X de nuevo. Porque Augusto... Cualquiera aprende, ¿no? O sea, Augusto no trabaja por canje, ¿eh? Estar en una disquera que no representaba a ningún artista. No, Augusto no trababa por canje. No trabaja porque le mandamos saludos, que siempre ve show, su mamá también. Fueron empeñosos con Michelle. Embelezaron. Le metieron duro a la ropa, le metieron duro a la producción. No sé qué le hicieron. Bueno, pero si le parece una buena idea, te lo pagan, lo hacen. Que le regia. ¿No? Claro. Ahora, él también. Claro, le ha hecho obviamente. Él ha trabajado con varias estrellas, sí. Y hace vestuario. Yo me imagino que él le paga ropa increíble. Sí, con Talía. Claro. Con J. Lo, increíble. Sí, muy lindo. Así que bueno, talentoso. En ese momento aprovecho. Pero bueno, hay niveles. Pues yo no entiendo por qué se pican. ¿Por qué se pican? Ese es el caso de la no Michelle Soifer. Pero no está sola, porque a ti tú sabes que suman y siguen tu lista de enemigas. Por ejemplo, la Janda. La Janda también tiene un mensaje para que inicies tu semana. Mira. Sinceras disculpas a la gente de Perú, a los peruanos, por haberme dado a conocer de esta manera. Realmente yo a partir de ahora voy a estar mucho más enfocada que antes, me voy a dedicar a mi talento, así que van a tener que buscar a quién fastidiar. Es graciosa. Mira mi ropa de diseñador, es de un diseñador peruano. Están desmeritando el trabajo de diseñadores peruanos. ¿Tú crees que estamos al nivel para no cobrar? No, olvídate. Los empresarios ya se fijan en los buenos talentos de Perú, en los que la van a romper este año. Yo siento que este es mi año, la voy a romper. Ella tiene que comenzar ya a tirar para otros lados. La gente que quizá quiera ahí meterse a toda esta nota de... Yo tengo talento. Amiga, yo creo que ya ella ya está a un nivel más humorístico. Que busque pauta de otra artista. Ahí la estás viendo ahora. Ya no la vamos a reconocer por ningún lado. Ella quiere voltear la tortilla, ¿no? Ella empezó a fregarme a mí y ahora yo que me defiendo, yo soy la mala. Sí, no. Ahora hay mucha gente que hace eso. Hay mucha gente que padece de ese mal, ¿eh? Que manipulan así. Oye, ahora la que... Caninca, cuando uno responde es el que empieza. Leslie, la que también te hizo caso al final. Ahí se explican. ¿Qué creen? ¿Que no se va a quedar callada? No sé si por tu advertencia o qué, pero Flavia Laus ya no está trabajando con ese productor. A ver, por algo, ¿no? Y se demoró. ¿Cuánto le habrá robado? Sí me llama la atención que Janda plantea la situación. Plantea la situación en realidad como si fuera ella la que está harta de los ataques de Leslie. No, pero ella... Es ella la que empezó. O sea. Pero he dicho que ya no va a ser conocida por cosas así. Pero claro, ella se hizo conocida. Claro, ella para qué, ya logró su objetivo. Después que logró mi objetivo, ya me hago la digna. Y las disculpas, yo estoy esperando que me pida disculpas. Oye, Leslie, esto pasa todo tan... Le pide a todo el mundo menos a mí. ¿Qué estoy hablando? Janda, las cosas pueden ser tan cambiantes en la farándula de la Lorcha que ¿quién te dice, Leslie, que algún día no terminen haciendo una colaboración? ¿Qué? ¿No? Bueno, cantó con Michelle Soifer hace poco. Ay, no, hay niveles. Pero cantaste con Michelle Soifer y decía lo mismo. Pues ahí esos niveles se entienden.
Ya, pero yo, Leslie, tú cantaste hace poco no con Michelle Seufer. Yo quería poner ahí mi número de contrato. No fue con ella, no. Era ahí como un versus ahí. Ah, pero... Era parte de, era parte de Eje. No me arrepiento para nada. Era parte de Eje en la competencia. ¿Qué pasa si a Peter se le ocurre invitarte, al productor Peter Fajardo, se le ocurre invitarte y luego hace un versus y aparece Janda, ¿no? Vas a dejar el micro y te vas a ir. Sigues y sigues, hay niveles. Sigues y le demuestras. Mira, si ¿no? estoy ahí, ¿qué voy a hacer ya? Por eso. ¿Qué voy a hacer ya? Si estoy ahí, ¿qué voy a hacer? Pero yo no me hago problemas. O sea, mientras que a mí me respeten como artista y mi show y me cumplan con mi Raider, a mí no me importa si ponen antes, después. Oye, Leslie, ahora estás teniendo, desde hace unos meses bastante presentaciones en Perú. ¿Te has mudado y ya vives acá definitivamente? Sí. ¡Ah, sí! No, yo paro viajando. Ya. Allá en Estados Unidos mi casita es cerca al aeropuerto de Fort Lauderdale, así que voy y vengo. Ya hasta vengo sin maleta, vengo con mi mochila, mi micrófono, mi tarjeta de sonido y ya. A que aterrizas directamente en el aeropuerto de Fort Lauderdale, claro. Estuve en Cuba como una semana. Sí. Me fui a Cuba, estuve ahí con mi novio, tengo un nuevo perrijo. ¿Con el prefe? Sí. ¿Sigue siendo tu prefe? Con el prefe tenemos. ¿Sigue siendo tu preferido? Sí, mi prefe, sí, él me quiere, él me aguanta. ¿Y tú? Porque son los... Él me quiere, me aguanta, entonces yo aguanto porque entonces, me aguanta. Entonces, ya ver, lo quiero porque me quiere, ¿no? Me aguanta. ¿Ah? ¿Lo quieres porque te quiere o lo quieres tú también? Está bien que te quiera, pero también lo tienes que querer. Así loca. No, pero es verdad, es importante ver quién te ama de verdad, ¿no? Pero es como debe ser en realidad. Pero tú, a mí no me importa si el otro me quiere, si yo no. Y que no te quieran cambiar. Claro. No, pues es mutuo. ¿Ya que van a tener cuánto? ¿Dos años? No, ¿tres? ¿Cuántos tienen así entre pitos y flautas? Ya tienen cuando él era menor de edad, creo. En abril cumplimos 3 años. ¿Tres años? Él sería 19. Leslie. Menor de edad en Estados Unidos. No. Se puede decir en Estados Unidos sí es menor de edad. Recién cumplía 18. ¿Ya ves? Mira, recién cumplí 18. Y en Estados Unidos... Ya tiene 21. Ya lo dejas entrar a la discoteca. Imagínate, recién va a conocer la discoteca. Ya. No puedes tomar ni trago. Ya lo dejan entrar. Mira, imagínate. Espérate, o sea, Leslie, ¿se puede decir entonces? Sí, pero el colágeno, ¿yo por qué voy a estar con un viejo? Ya me queda claro. Escúchame, con los que te he conocido, con los que te hemos conocido, ¿no has durado 3 años? Es con el que más vienes durando, ¿no? Este le aguanta. Jamás. Yo ya, cuando ya me empezaban a fregar, ay, que por qué te pones ropa tan chiquita, ay, que por qué tienes que bailar así, ay, que por qué te... Ay, no, en cambio Leo no me molesta en nada, me siento libre, feliz, completa... Ahora que soy artista independiente, puedo hacer todo lo que me da la gana. Nunca he estado tan contenta, de verdad, en todo aspecto. Sí, porque mira, con Estefano no duraste ni un año, ¿no? Con Diego tampoco. ¿Con quién? Con Estefano. Te voy a contar. Con Estefano. Estefano es vegano, no me dejaba comer. No podría estar así. ¿Cómo que no te dejaba comer? No, ni siquiera pescado, ni siquiera huevo, Rodrigo. Es que es bien disciplinado. Tú le hacías caso, pero ya que él sea vegano, ¿por qué vos sos vegana? Claro, pero ese era el único punto de desencuentro que tenía, porque Estefano es lo máximo, no, es bueno, es cariñoso, es talentoso. Pero no se puede ir a comer un pollo de la para mí me encantaba la pareja, a mí de todos tus novios ha sido mi favorito, Leslie, te digo la verdad. Sí, yo le tengo mucho cariño a Estefano. Sí, es un caballero, me regaló una cartera valenciana. Zapatillas también, todo, te me hacía unos regalazos. Y por eso no van a estar midiendo a los novios, ya están peor, ya pues Leslie. No, además de hacer unos regalazos, ya pues Leslie, te comes la palta. ¿Qué te importa? Mira, aguanté así. Yo tampoco podría estar con un vegano. Hasta que un día él llegó y me vio haciendo mi tortilla de huevos y todo su departamento oliendo huevos, y creo que eso fue el final. ¿Qué? O sea, no puede ni oler a huevo. La culpa de huevo. Ah, o sea, es vegano de que ni siquiera no puedes hacer un huevo revuelto en su casa. Él es súper estricto. Ya, pero que se busque una novia vegana, entonces, porque. Pero es un amor, Esteban es lo máximo, pero. Yo creo que una amistad muy linda va a quedar siempre un respeto, pero sí. Somos muy diferentes, pero totalmente. Nos conocimos, nos tomamos el tiempo y ya. ¿Y come dulces o también? No, y los dos son buenas personas, así que no, ¿por qué perderse como patas si los dos no come leche. No toma leche, nada. O sea, ¿ni un chocolate? Sí, súper. ¿Que tenga leche? Creo que es con el único ex que me llevo bien. Escúchame, nada, estoy preocupada. Ni siquiera un chocolate que tenga leche, ni una torta que lleve huevo. No. Me ponía documentales ahí, como los chanchitos los mataba. Sí, pero deben tener buena fuente igual de proteína, porque estaba más grande, ¿no?
O sea que... O sea, de, ¿pero no, qué comen hoy día? ¿Almendras? Se alimenta muy bien. O sea, ya es un... Es un ritmo de vida que él tiene hace muchos años. ¡Wow, mi rey! Pero para alguien nuevo es como que... Pero es, no es vegetariano, es vegano. Y estábamos vegano. Conviviendo porque nos agarró pandemia juntos. ¿Y qué comías? ¿Lechuga todos los días? Sí. No. Pero me llevó a varias fiestas con el Maluma, así que yo feliz. Sí, nos fuimos de ya. Me la pasaste bomba. Yo, claro. Oye, feliz. Y no toma tampoco, ¿no? No toma alcohol tampoco. Ay, sí, me cae bien. No, súper sano, súper sano. Sí, eso me cae bien. Tú tampoco. Buen chico, creo que sigue soltero, ¿eh? Chicas, ahí apunta en la placa. ahora le hace de relativo. ¡Es vegano! ¡Es vegano! ¿A dónde se van a ir a comer? Estoy preocupada. Sí, pero, ¿a una cita? ¿A pero, dónde va? Pero, no, pero lo raro, porque le tú molesta, puedes ser vegano además. Y el otro no. Pero él le molesta. No, hay cosas que uno come que la pareja no. Sí, pero ¿a dónde vas a comer? ¿A qué restaurante? ¿En qué restaurante? Ay, no, este no se va a molestar conmigo. ¿Por qué se va a molestar? Oye, no, aquí en Perú hay muy buenos restaurantes. Claro. No, cada vez más. Acá hay muy buenos restaurantes, pero son mínimos. Por eso, pero restaurantes veganos. Pero si yo no soy vegana... Es más caro, la comida ya vegana. Pero si yo no soy vegana, ¿dónde? Te fregaste, pues, así como yo. Te fregaste, no, Leni, yo sí te entiendo, Leni. No, pero escúchame, pero igual si tú acompañas a tu novio a un restaurante vegano, hay un montón de opciones que son ricas. O sea, no tienes que comer todo el tiempo así, pero ceder uno... ¿Cómo sabe a jardín? Créanme. No, y hay de todo. Hasta ají de gallina vegano. No, ahí nomás. Arroz chaufa vegano. Hay todo vegano. Hay todo. Hay todo. Tal cual lo comes, pero versión vegana. Allí es carnívora, pues, carnívora. Claro. De contra, carnívora. Yo también, Gigi. Yo no, ¿eh? No soy vegano, pero no como carne roja, no como hace como 20 años, creo. Yo soy todo menos verdura. Sí, la Gigi no. La Gigi, todo lo contrario. Gigi, Estefano no sobrevive un día. No, yo y Estefano. Voy a empezar yo antes a tatuar. Antes que comer una verdura. Pero Leli, gracias por haber estado con nosotros aquí en el show. Invita a tu público, por favor. Este 28 de marzo, sí. Vengan este 28 de marzo. Voy a bailar pole dance. Pero no te caigas. Por favor, asegura bien esa barra, Leli. Te caigas. Aquí tengo a las chicas, mira. Sí, que no vengan las envidiosas a tirarme hielo. Uy, no. No des ideas. Ahí Toñizonte va a estar ahí cuidándome. ¿No? Toñizonte querido, ¿cómo estás? Hola, Toñizonte. Todas me van a cuidar porque ellas también tienen... Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Hola, Toñizonte querido, ¿cómo estás? Bienvenido, como siempre. Con Egos. ¿Con quiénes estás, por favor, presente? Con Nébula. ¿Con Nébula? Ahí está, Nébula es la que está ahí plateado. ¿Sí? Ajá, Nébula. Y la de rosado es egocéntrica. Bienvenida Nébula y egocéntrica, me encanta. Dice que bienvenida, chicos. Gracias por estar aquí con nosotros. Leslie, te quiero hacer una invitación muy especial. Te quiero, peluche, te quiero, Gigi. Gracias. Soy de nosotros también a ti. Ya ves, las chicas están lindas. Los esperamos este jueves 28 en el Vale Todo. Vengan, ya las entradas están a la venta. Y vengan desde temprano para que no se pierdan nada del show. Gracias, Leli. Gracias, Toñizonte. Gracias, Nébula. Gracias, Egocéntrica, por haber estado con nosotros aquí en el show. Y ahora esta recomendación. Y luego te voy a contar quién me ha enviado esta carta notarial. Mira. Y les traemos un datazo. Elite lanzó el nuevo papel higiénico Elite Triple Hoja, con triple grosor, triple resistencia y máxima suavidad, para que todos puedan disfrutar de una experiencia superior. Deja de pensar qué papel higiénico comprar y prueba Elite Triple Hoja, triple grosor, triple resistencia y máxima suavidad. Gracias, Elite. Gracias, Elite. Y llegó esta carta notarial, que es de las más, Desubicadas, absurdas, como el protagonista, ¿no? Que le envías. ¿Ahorita? Señor Rodrigo González Lupis, me dice, de nuestra consideración por intermedio del presente documento, Guillermo Julián Zucchi, identificado con su carnet de extranjería, distrito de Magdalena, en fin. Dice lo siguiente su carta notarial. Sirva la presente carta, la cual será entregada a usted por conducto notarial, con el fin de solicitarle que en el plazo próximo de 24 horas cumpla con aclarar y desmentir las declaraciones vertidas en el programa Amor y Fuego que usted conduce. ¿Cuál? Pues de lo contrario, me veré obligado a tomar las medidas legales pertinentes al fin de salvaguardar mi integridad física y psicológica, así como mi derecho al honor y al buen nombre. B, es esa, la B, ¿ya?
dice... Pero la A no sé a qué se refiere, tanto que no sé, la B, la B dice, absténgase de mencionar mi nombre. ¿Ah, sí? No te creo, dice. O realizar comentarios inexactos dentro del programa que usted conduce. ¿Como cuáles, por ejemplo? Me gustaría leerlo. Por haber vertido opiniones apócrifas y erróneas. Teniendo en cuenta que, al ser un programa con alcance a la opinión pública, podría tergiversarse la verdad sobre los hechos que únicamente los protagonistas conocen y permanecen en el ámbito familiar. Por eso familiar. Hablamos con Yida. Por eso Yida, la más protagonista también. De tu familia nuclear no hay. Y contigo también. Contigo también. A fin de cesar todo ataque que vaya contra mi integridad moral y los buenas costumbres. Fundamento de derecho al honor y buena reputación, firma Julián Zucchi. Y este desnortado ni siquiera pone cuál es la opinión, como cualquier carta notarial básico, no sé qué programa, qué abogado qué tendrá, quién le ha recomendado hacer esta payasada, no hay nada. Pero aquí, él la firmó sola. Pero aquí, no, el estudio, no sé, ¿qué estudio dice acá? ¿Notaría la? No, hay estudio. ¿Colegio de notarios? No, es solo él. ¿Colegio de notarios? No sé qué notario habrá autorizado esto. Se nota que lo hizo, ¿eh? ¿No? No estaba asesorado. Y le mando esto a mi abogado Iván Paredes. Y se ha partido doblado de la risa, porque ha dicho, oye, pero ¿qué carta notarial absurda es esta? Ya, que en tal programa que dijiste este comentario, ¿qué palabra? No. Él simplemente manda una de las cartas más hilarantes, desopilantes, delirantes que he recibido en estos 15 años en tu pantalla. En donde me pide simplemente, porque es Julián Zucchi y porque no le da la gana que hablemos de él, que no hablemos. ¿Qué comentarios le han molestado? No los aclara. ¿En qué show, en qué bloque, qué cosa de la información es la que no se ajusta a la realidad? Tampoco lo aclara. ¿Por qué considera él que debe ser un personaje blindado, diferente al resto, que en un show de espectáculos no se mencione, no se toque el tema, porque él no lo quiere? Tampoco se toca. Simplemente me manda una carta notarial pidiéndome que no hable de él. A ver si se atreve a mandarlo a otro programa. O sea, bueno, ¿qué podemos decirle a eso? Desubicado. Payasito mío, payasito de gato. Siéntese, señora, siéntese. Qué fresco, oye. Porque soy respetuoso y porque además me da pena para que haya valido la pena los árboles que han matado. En realidad, lo voy a dejar aquí tranquilito ya. Bueno. No voy a hacer lo que me provocaría con tu carta notarial. Bueno, ya vamos ahora sí a tomarle el pulso a las juergas en el sur. Nos encontramos con el Pato Parodi, que ha reaparecido al lado de Luciana Fuster. Y también algo que ya no nos debería llamar la atención, pero qué bueno que no deja de sorprendernos, porque su universo no es el mismo que el nuestro. ¿Cuál crees que fue la brillante idea de de Vanessa López? Terminar. ¿No? Terminar con su... No, claro. ¿No? Le ha hecho así, según ella, a los seguidores, a los odiadores, y le ha contado que le ha comprado el que la adornó en su terraza para lograr su perdón. Ha sacado un despliegue de carteras, ¿no? De marcas de alta costura, para que vean y vayamos sumando cuánto vale su dignidad. Mira. Parodi, la Faster, que diga la Miss Grant, llegaron a juerguear a esta disco del sur. Ahí está, junto a su pato, esperando entrar. A la parejita se le ve tan, tan sosa, que no nos anima. Ahora tiene 20 y fuma sin ser un perreo. Yo soy el rey, bla, 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 y ahora vale 30.116, bla, 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 número uno. ¿La mujer está desesperada por bailar en la disco? ¿Tiene hongos en los pies? ¡Ya! ¡Vas a entrar, Gaby! ¡Ah! ¡Ingresa! ¡Oh, por Dios! ¡Cayó la tóxica! ¡Ay, que diga Vanessa López, la ex de Tomate! ¡También llega a esa disco! ¡Ay! ¡Que no esté el Johnny o lo va a gritar como entrenado! ¿Quiero? ¡Ahora llega chalequeada! Le ponen seguridad para evitar que haga papelones, quizás. ¿Vieron? Entró por la parte de socios, bien chiqui chiqui. El rey 23, yo está demente a las 4 y 20, el 12, 21 gramos de alma. ¿Estará el Johnny adentro? Luego que al novio se le vio con una mujer calata, ella se hizo la
ciega, sorda. Y bueno, muda no, porque gritó hasta despertar al vecindario. Al parecer sí se hizo, porque según vimos en sus redes, da a entender que un hombre le está comprando de todo por su perdón. Después del coche público, la tóxica publica mensajes didácticos para aprender a usar a los hombres. Si tienen la oportunidad de jugar con los hombres, aprovechenla. Sin piedad ni remordimientos, chicas. Me lo van a agradecer. Ay, mamita, ¿no será que con quien están jugando es contigo? ¡No! Y con todos los regalos que publica feliz en sus redes, incluido una carcasa Prada, ¿quiere decir que su dignidad valdría todos esos regalitos de marca sumado al anillo de casi $24,000? ¿Qué? ¿Almorzaré anillo de diamantes de $24,000? También lo obligué a comprarme más de 35,000 soles en carteras en un mes, por si acaso y más. ¿Así se olvida de la calata que estuvo en la terraza de su novio? Al parecer, sí. Vean, de la disco salió junto al Johnny. Sí, al mismo que le deseó la muerte. Ahí va la López, sube ella primera resguardada por el seguridad del Johnny y ahí sale el imán de las calatas. Contra, por si acaso, manito. Se van y paran en este grifo. ¿Ahora qué le va a comprar a la López? No le compró nada, sale con las manos vacías. Ahora le cae. El novio billetón de la tóxica, ay, que diga de la López, ya sabe que cada vez que se tope con una calata, no pasará nada. Vanessa parece que tiene precio. Bueno, su perdón, claro está. Y Vanessa feliz se hace la ciega con carteras y anillo. A eso ella le llama usar a los hombres. Ay, 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 par de tóxicos. El sol ya va cayendo y no calienta. No tanto. Oye, de verdad que debe estar muy salida de la realidad, ¿no? Como para pensar que a alguien le saca cacha por poner las cosas que le compra la persona a la que le falta el respeto y pensar que esa es una gran reivindicación en público. O sea, de verdad que tiene hija, se le sale la cadena de la bici esta, ¿no? Totalmente, tiene hija. ¿Qué le pasa? Es mamá. ¿Y la dignidad qué? Aparte, ya, ok, lo conseguiste, te ha comprado cosas porque está, qué sé yo, no hay nada más regalón que un hombre descubierto, ¿no? Pero no lo cuentes, no lo cuentes. No le da ni vergüenza. Mándalo por WhatsApp a tus amigas. No, no tiene ni vergüenza. A las que son de tu onda. A las que son de tu onda. Claro, el Carlos, tipo, close claro, friends. Ahí, claro, friends. Se habrá equivocado. Amigos íntimos. O sea, ¿de verdad ella cree que publicando eso se reivindica? ¿No se da cuenta que se hunde más? Así se evidencia lo materialista y sin dignidad que es. Así, o sea, estamos. Pobre mujer, ¿eh? De verdad. Y pobre mujer, y qué mal representa. Bueno, nadie representa nada. No. Cada uno se representa a sí misma y de verdad que... Una vergüenza eres, una vergüenza. Sin dignidad, sin vergüenza. ¿No? Y es mamá. Bueno, pero es que hay muchas mujeres que acumulan carteras por cada perrada que les hace el marido. No es la única, hay unas que son así... Claro, hay unas que no son famosas y también lo hacen. Claro, exacto. Calladitas. Exacto, y hay otras que también lanzan mensajes de empoderadas y son iguales. Tal. También las hay. Exacto. Pero... Caletas. Caletas, caletas. Te mandan mensajes de coach en cámara y luego ya vieras las que hace. La cartera coach. No, no, pero dependiendo, dependiendo la falta, dependiendo la falta, ¿no? Acá, coach es lo mínimo. Mira, ¿no? Todo, el chullo, el teléfono, todo demás, enseñando... Aparte guachafísimo, todo de marca, todo marca. Enseñando marca. La marca. El que sabe, sabe. El que le gustan esas cosas, lo ve
a quien le interesa, lo ve y sabe perfectamente qué es. ¿Por qué la desesperación de que la gente vea la marca que te compras? ¿Crees que eso te va a dar un estatus? ¿Crees que eso te va a dar inseguridad, Rodrigo? Una inseguridad, valor, ¿no? Sí. Del que de repente no sé. Ella no se puede comprar esa cosa porque del que nunca tuvo y se deslumbra o del que nueva rica, nueva rica. Sí, porque además una persona que ve eso es como que ya, yo estoy mirando eso ya. ¿Yo qué saco mirando que Vanessa López o que Juana Pérez se compre una cartera Louis Vuitton? O sea, a mí que me da mi vida. Es que me están sacando la lengua. Si te la compras, póntela y el que sabe, sabe, va a mirar, se va a dar cuenta. Pero refregarlo así no hace más que evidenciar lo caro del artículo y lo barato del que lo luce, ¿no? Pero bueno, parece que hay mucha gente que no se da cuenta de eso. Bueno, y ahora, en breve, en tu pantalla, ¿qué está pasando con Luis Miguel y sus últimas dos presentaciones? Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Ya, pero primero esta recomendación para ti. Llegó el nuevo Bonadol, la cápsula blanda que contiene paracetamol 500 miligramos. ¿En cápsula blanda? ¿Y eso qué significa? Significa que al tomarlo se disuelve más rápido y tiene un efecto más rápido que las pastillas comunes, aliviando la fiebre y los dolores como el dolor de cabeza, el dolor de espalda y los dolores musculares. Ya lo saben. Así que ya lo saben, toma la cápsula blanda de Bonadol y alivia el dolor y la fiebre más rápido. Pide Bonadol en las principales cadenas de farmacias y síguelo en Instagram como Bonadol Perú. Y recuerda que Bonadol es un producto de calidad Bonafarm. Gracias, Bonadol. ¿Qué pasó ahora con Luis Miguel? ¿Qué ha pasado? En Paraguay tiene un accidentado concierto y también cantó así, con todo y lluvia, en Brasil. Ahí, míralo. Luis Miguel es un rompecorazones a nivel mundial y causa pasiones en todas las edades. Tal es el caso de Andy Somarriba, de 73 años, una mujer de Las Vegas que jamás imaginó que tener una relación a distancia con Luis Miguel le costaría muy caro. Yo entré y encontré un perfil de Luis Miguel y decía, envíame un mensaje, charlemos. Envié el mensaje. Me respondieron y de ahí empezó el chateo. Va y viene, va y viene. Nos llevamos ese deseo de que alguien nos ame y nosotros poder amar también. Con el corazón roto y sin plata, este caso se lo vamos a contar más adelante, porque si esta señora ha llorado por Luis Miguel, en Paraguay y en Brasil también, pero por el verdadero. Ese movimiento al inicio, choque redondito. El sol se vio con Paraguay a estadio lleno. Algo tenía que pasar. Todo iba bien hasta que... De la nada se fue la luz. Algo estaba fallando en el concierto. Todo. Atienden, atiendan bien. Ahora dejamos pleno. Mírenle la cara a todos, ¿eh? En los oídos. Dios mío, pará. ¿Vieron? Qué bárbaro. Hubo una falla de ahí va, va de. ¿Va de vuelta o no? ¿Qué significa eso para la gente que está mirando? ¿Qué pudo haber pasado?
Bueno, yo les digo una cosa. Claro que hubo inconveniente, claro que hubo problemas. Tal vez puede llamarse organización. Le reventaron los tímpanos a todos los músicos. Luis Miguel se queda frío al ver cómo todo su equipo se tuvo que quitar los audífonos por la magnitud del daño. Y claro que los entiende, porque lo mismo le pasó a él. Incluso lo vimos recreado en su serie. Acá no tiene nada que ver, ni la ANDE, ni los sonidistas, ni los trabajadores paraguayos. Algo pasó en el entorno más íntimo de Luis Miguel y ocurrió lo mismo que en la serie de Netflix. En Perú, ¿se acuerdan cuando en Perú él pierde uno de los oídos con una cosa como la que nos hicieron invertir en buenos equipos era en la serie? Claro, y también un descuido, puede ser un descuido, puede ser un botón mal apretado. Entonces vino un sonido terrible. Iban 20 minutos de show y sucede esto. A su madre, qué piña. Pero Luis Miguel, a pesar de todo, volvió. Y es que nada lo detiene, ni la lluvia en Brasil. Público protegido con sus trajes de plástico y Luismi le daba nomás al show en tierras brasileñas. Así hubiera rayos o truenos, el público no se movió. Y con todo lo divo que es, ¿ustedes creen que Luis Miguel necesita guiar señoras en redes sociales? Me escribió desde México diciendo que tenía problemas con la policía, que lo iban a meter preso, que necesitaba $800. ¿Se lo mandé? En total, la señora perdió $10,000. La mujer hasta viajó a España para supuestamente estar juntos. Y ahí se dio cuenta que ese Luis Miguel desapareció. La señora sentó la denuncia en España, país donde se quedó misia y desenamorada. Oye, vamos a ver la parte en la que a todos pues como que les explota algo en la oreja. Ahora, ¿te acuerdas que él tiene este tema? Sí, que le pasó en Perú. Sí, él, que anda... A raíz de un concierto que tuvo en Perú, un problema con el audio fue que él tiene la... Tunitis se llama. Algo así, algo así, tunitis, sí. Y por eso es que viaja con un médico constantemente. Tinnitus. Ah, tinnitus. ¿Y qué dijiste tú? Tunitis. Tinnitus. Ustedes me entendieron, No, pero vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Mira, ahí a pantalla completa para verlo juntos, mira. Le reventaron los tímpanos a todos los músicos. Qué peligroso. Luis Miguel se queda frío al ver cómo todo su equipo se tuvo que quitar los audífonos por la magnitud del daño. Y claro que los entiende, porque lo mismo le pasó a él. Incluso lo vimos recreado en su serie. Le reventaron los tímpanos a todos. ¿Qué habrá pasado, los músicos, ¿no? ¿Qué habrá pasado para que todo el equipo, ¿no? Tenga esa reacción como de algo estruendoso que pasa en tus oídos, ¿no? Porque imagínate ahí, porque no es como que pararon un poco, como ¿qué pasó? Se cortó algo, sino como que se hubieran metido una bomba en la oreja. Sí, pero imagínate, Rodrigo, que si el Luis Miguel, que ya tiene un tema, pasa eso, pues es peor, ¿no? Pero él fue el más calmado. Yo creo que el sistema integrado que tienen ellos no va por el de... O sea, el de Luis Miguel creo que tiene... Está en otro canal. Está en otro canal. Sí, porque si no pasaba eso... Si no, con el tema que él tiene, imagínate lo que hubiese sido, ¿no? Ahora, los de Paraguay corrieron mejor suerte porque también empezó a llover, pero no paró el concierto. Como Argentina, ¿se acuerdan que paró el concierto? En Brasil. Lo que ha pasado en el concierto de la Karol G en Venezuela también, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver porque... ¿No sabes todo lo que ha habido ahí, Claro. ¿Ah? Claro. No, de trifulcas, de peleas, de gente que quería entrar al concierto y que no tenía entrada, pero querían ingresar igual. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Más adelante lo vamos a ver. Y como sorpresa también, ingresaron Servando y Florentino. ¡Me muero! Así que imagínate. Pero bueno, ahí lo tienes, ese momento exacto en el que Luis Miguel...
También se le va la luz en pleno concierto. Por eso, todo le explota, pasó. Explota, no, está con la racha de la Karol G. Todo. De repente hay algo, hay que preguntarle a nuestra querida Agatha. Hay algo energético, ¿no? En el planeta que está pues ocurriendo esto. Porque mira, mira ahí a pantalla completa, mira. Mira lo que ocurrió ahí en pleno concierto, en plena canción. Y se fueron a negro. De la nada se fue la luz. Uy, todo pasó. ¿Qué pasó? Ah, ahora, si se fue la luz, ¿cómo sigue él en la pantalla? No, no, ahí está, se fue. Espérate. A ver. De la nada se fue la luz. Pero se fue la luz de forma parcial. Porque el escenario yo lo veo encendido y la pantalla lo sigo viendo encendido. Ah, ya está, ahora sí. La locución estaba... Ay, está llegando con delay. La maricuchi. Está apurada. Estaba contando... Quiere acabar rápido la nota. Lo contó un rato antes. Ay, para lo que se viene. No era Agatha, era maricuchi. Y ahí lo tienes. Mira ahora en tu pantalla esto, lo que se viene, mira. Una camioneta que venía a toda velocidad se estrella contra este grifo. Ya vas a ver lo que va a pasar, derribando la parte superior de la gasolinera. Las imágenes se ve como el vehículo que iba en sentido contrario choca contra una de las bombas de gasolina, provocando la caída de esta estructura. La cámara de seguridad de otro auto que ingresaba al grifo pudo grabar el accidente. Mira, desde otro ángulo. Chusa. ¡Qué horrible! ¡Se bajó todo! ¿Qué madre de chusa? Sí, bueno, más o menos algo así pasó. ¡Se bajó todo! Se los llevó todo. Afortunadamente, la mujer que conducía la camioneta, ¿qué crees? No me digas que no le pasó nada. Pudo escapar, bueno, tampoco ilesa no se fue, ¿no? Pero con heridas leves. Con heridas leves. Después de esto, heridas leves. Para no contarla. No, es como para aprender tres sirios al día, de acá hasta el último de tus días. Sí, arrodillada. ¿No? En grifo, ese nivel de accidente y heridas leves. En grifo, que exactamente. Vivió para contarla. Mira la del otro ángulo. ¿Eh? Mira la toma que viene. De terror. Mira de ese. Imagínate, conté un grifo, ya te está ya. ¿Pero qué habrá pasado? Mira. ¡Ay, Dios! ¡Hay más! Mira esta gimnasta, mira lo que le ocurrió. Se dio, pero... Mira. Tremendo golpe mientras realizaba una prueba de una competencia y quería sorprender con este triple salto mortal. Pobre. Al parecer la deportista calculó mal y tan solo después de sus saltos terminó estampada contra el suelo. Bueno, no, ilesa no se fue, se fue golpeada, pero descalificada, ¿no? Por no haber tenido el salto limpio como corresponde. No solamente se va adolorida de cuerpo, sino también la moral, porque encima te descalifican, ¿no? Cuando le estás dando todo, pero bueno, así es la competencia. Me duele verlo. Madre mía, hay más, mira. Este accidente que ocurrió en Baltimore, en Estados Unidos, un carro que acababa de ser robado. Mira, intentaba huir con los choros dentro a gran velocidad cuando la policía buscaba detenerlo. Este auto termina estrellándose contra otro vehículo color naranja en el cruce de la avenida que ocasionó que ambos conductores impactaran contra una casa abandonada. Y mira lo que pasó con esta casa abandonada. Provocó que la estructura colapsara sobre ellos. ¡Ay, ay, ay! Mira. La casa entera se les vino abajo. ¿Cómo terminó ese robo? Mira, terminó con la destrucción de los vehículos, con la destrucción de la casa. Todo mal. Y detenidos, por supuesto, después de este aparatoso accidente. Con heridas de gravedad. Dios mío, Rodolfo. Ahora, la parte, ¿no? Mira. ¡Achachay! Y esa persona. Sí, lamentablemente no todo fue final feliz aquí. Ahí sí terminaron en el hospital. Bueno, pero podría haber sido peor. Detenidos. Ahí está, mira. Mira lo que pasó con este arquero. Mira lo que pasó con este arquero, me refiero, y no de los que tapan goles. Y no de los del arco, mira. Lo que era parte de un acto circense casi se convierte en una tragedia. En estas imágenes se puede apreciar cómo este hombre esperaba que el arquero... Mira ahí, en 28 de julio yo no me pongo más tampoco, yo. Yo después de ver esto, pero yo no me dejé los números de julio que me traigan este año... A mí no me traigan más, ¿qué ponen ustedes? Dice, el arquero puede... Mira, se puede ver cómo este hombre que esperaba que el arquero pueda dar con el objetivo correcto de su flecha, ya que tenía la manzana en la cabeza,
las cosas no salieron. Que quería darle como la manzana de Adán. Esperaba. Se equivocó de manzana. De manzana, quería la manzana. Casi le dan la de Adán, Gigi. Mira, ahí bueno. Está. Mira. Las cosas no salieron bien, la flecha del arquero fue dirigida a la oreja de este hombre, quien no dudó en sacársela. Afortunadamente tampoco pasó más que, bueno, afortunadamente todavía la tiene pegada. Dios mío. Qué fuerte. Voluntario, nunca más, no, ya no, saben. No, no. Acá ya a saben. Nosotros no nos miren. Al mejor se le escapa la flecha, así que vamos por aquí, que vamos con el pollo McCrispy. Más delicioso, jugoso y con el crunch que te encanta. Lo tiene McDonald's. Por eso, este verano comparte con amigos o en familia el nuevo banquete verano a solo 45 soles con 90, que incluye 6 piezas de pollo McCrispy, 6 McNuggets, 3 papas y 3 gaseosas regulares. Y por 9 soles adicionales, añade 3 sundaes para seguir disfrutando el verano. Ya sabes, por 9 soles, 3 sundaes y un banquete completo, listo para compartir solo en McDonald's. Gracias, McDonald's. Nos encanta. Lo que te contaba de Karol G y este accidentada última fecha que tuvo en Venezuela, donde la gente se descontroló, intentaba entrar, incluso sin entradas, al concierto. Mira. No puedo creer lo que pasó en el concierto de Karol G en Venezuela. Y Karol G emocionada hasta las lágrimas. Es que la bichota llenó, cantó, bailó y reinó en la noche venezolana. Aquello fue demasiado, brutal. Cambios de vestuario, bailarines, vale, puritico, sube el bueno, ve. Y con la bandera llanera en el pecho y en la faldita. Show, canción por canción, chamos y chamas y chames, coreaban cada palabra. Ahí están reclamando y se quejan. Estamos en el Monumental con entrada y no nos dejan pasar el concierto de Karol G. Somos muchas personas que ya tenemos nuestra entrada, que llegamos tarde por alguna razón, pero los policías no nos dejan entrar. ¿A quién se le pide explicación ahora? ¿Cómo que llegaste tarde? O sea, que llegas a la hora que te da la gana y ¿qué quieres? ¿Que te pongan en la zona VIP? Agradece que no estás afuera, comadre, porque ahí sí que se armó tremendo chongo. Se pone peor, se bajaron la reja, ¡parece gamarra! Tomaron el estadio, caos total, pero qué mala suerte. ¿Quiénes pueden haber salado así este concierto? Recuerdo haber cantado esta canción con mis amigas en el colegio. Primera, ya cuarentones, pero bien achivolados, junto a la bichota. Entradas del concierto.
concierto en Lima, porque el 12 de abril en San Marcos somos. Que alguien por favor se apunte, porque imposible perdérselo. Vamos, Carolina, esto va por todas las que somos verdaderas bichotas. En nuestro caso, zapotas. Noche, ¿se imaginan cómo estará San Marcos cuando cante en Lima? Desde ya voy acampando afuera porque de Platinum nadie me saca. Si la bichota se emocionó en Caracas, que espere a ver cómo la vamos a recibir en Lima Limón, la tierra de las verdaderas bichotas. Oye, hace tiempo que no sabía nada de Cervantes y Florentino. ¿No? Ahí crecido, está. Han crecido. Hace rato que ya crecieron también. ¿Eh? Bueno, ahí está ese concierto que estuvo a tope de esas dos fechas, pero lamentablemente mal. La segunda fecha. Mira estos enfrentamientos que se produjeron. Oye, la Karol G. Oye, ¿viste? Hicieron ahí. Mira, ¿ah? A todos los VIPs. Mira cómo lanzando, pero las barandas de seguridad, de separación. Mira. La gente dice que tenía entrada y no los dejaban entrar algunos porque tenían... Llegaron un poco tarde. Mira cómo se jalan de los pelos. Mira las peleas que hay. ¿Pero qué es eso? Por entrar a ver a la bichota. Mira qué ocurría ahí. Uy, pero la bichota, de verdad, que se bañe en las guaringas. Porque todo no es ella, ¿no? Pero a todo... ¿Pero qué culpa tiene ella que estos venezolanos no hayan sabido portarse en la entrada del concierto? Mira esas, entre ellas. No, ella no puede, el artista no puede manejar las reacciones de la gente. No, pero digo, la vez pasada también no a uno que limpiaba los carros, también hubo un roche fuera de su presentación. Eso pasó en México, creo, ¿no? Sí, pero ¿México era? No me acuerdo, pero sí era, fue en un concierto de ella. ¿Dónde fue? No me acuerdo. Y no nos dejan creo que pasar fue. El mira. De Karol G. Somos muchas personas que ya tenemos nuestra entrada, que llegamos tarde por alguna razón, pero los policías no nos dejan entrar. ¿A quién se le pide explicación ahora? No dejan entrar porque llegan tarde, nunca he visto eso. ¿Eh? ¿Sí en, el en el teatro sí, porque interrumpes a los actores. No, porque estás así bulla y genera que prendan la linterna, que si hay una tolerancia y lo entiendo, porque es por respeto a los actores. Pero en un concierto, pero en el concierto, concierto que la gente está bailando, la música, las pantallas, los fuegos artificiales, ¿qué más dará que uno entre? Además, y yo he pagado por mi entrada. ¿No? Y si has tenido un contratiempo de además, que a veces uno calcula mal, hay gente que viene de diferentes lugares de la ciudad y que el tráfico. Dejar el auto, que no sé, tienes malos cálculos y puedes llegar tarde, como no te van a dejar entrar. Lo que pasa es que como llegaron, dijeron no vienen, seguro revendieron, dejaron entrar a otras personas y después hubo ese problema. Pero lo que me imagino que por ahí va la cosa, más ¿no? Me impresionan los jaloneos de pelo, las venezolanas que tienen sus pelazos así, todas están, se quedaron pelonas. Mira, una batalla campal de pelo, mira esa. A esa, la dejaron con el cuello como la reportera. Pero además no la soltaba, pero ¿qué? No. ¿Qué le hizo? Parecía la los pelos de parecía la reportera, ¿no? Después le hago así con el cuello, mira, así. Era el de moda. ¿No? Mira la de allá, la de la derecha. Mira, pero... Sí, te juro, Riga, parecía la del exorcista. Y la otra, la que le pega el pelo hasta como Daniela Romo. ¿Qué tal? ¿No? Pelado, fácil de jalar, pues. Mira, con el sombrero, todos los estilismos. No se quitan. Mira cómo... Mira la vaquerita. Sí. La vaquerita, pero... La vaquerita estaba lista para salir al escenario. Hay otra toma de más pelo. ¿Ah? Mira, esa es otra toma. Además, no la sueltas. Es como que... Es como cuando el pitbull te muerde, ¿no? Es como... No hay manera de sacarla, mira. Pero mira, allá ya está otra que busca y la otra le sigue jalando, la dejó pelona esa. Mire, qué raro. Wow. Me duele solo ver. Y las amigas, no, la otra por si acaso. Y no se quita el gorro, mira. Así no va a decir, me van a romper las uñas, dice la manicure recién hecha. Yo no me meto en estos problemas, mira. Bueno, así terminó la segunda fecha. A cocachos. De este concierto en Venezuela, en la bichota. Por favor, ahora que venga, hay que portarnos bien, ¿ah? No, sí, no, claro. No. Eso no ha pasado hasta ahora, ¿no? Acá. Aquí no ha pasado. Hasta ahora. No. Al menos acá en el programa no lo hemos puesto. Seguro uno que otro jalón de pelo de la vida. ¡Siéntese, señora! ¡Siéntese! Entonces, esa señora así se pone que adelante. O las que no les gusta que te pares en los conciertos, ¿no? También. ¡Siéntese! Es un concierto, al menos que sea lenta, pues es entendible, ¿no? Pero si está... el concierto sí, quiere que se sienten. Claro. Pues no. ¿Qué cosa cree que hemos ido a ver a José Feliciano? Claro. Yo también me paro. De repente, bueno, no sé, me refiero a una música más tranquila. Claro, pues, pero piano, un concierto piano. No sé, vas a ver algo así. ¿La bichota?
Siéntense, siéntense, cállese. ¿Qué siente? ¿Se siente usted? Bueno, así terminó la segunda fecha. Ahora está recomendación. Para ti, atención, Doc Lover. ¿Sabías que con el calor del verano tu perrito está más expuesto a pulgas y garrapatas? ¿En serio, Rodríguez? ¿Cómo los cuidamos? Siendo hasta por 3 meses de las molestas pulgas, garrapatas y ácaros. Ya lo sabes, Doc Lover, la suma de protección más cariño por tu perrito es igual a Atrevia. Síguenos en nuestras redes como Atrevia Pets. Gracias, Atrevia. Atrevia, dije. Atrevia, mira en tu pantalla, por favor, esta... esto insólito. Mira, este reportero fue golpeado por un pez cuando se encontraba informando sobre una tormenta en vivo. ¿Es eso, pez espada? Es como que, mira, pero menos mal no fue espada. ¡Paletazo! Y no lo deja tuerto. Mira, en el video se observa al reportero, David Hornbanks, luchando por mantenerse de pie frente a la fuerte tormenta que alcanzaba vientos de 190 kilómetros por hora. Un huracán, parece. Ahora vamos a ver el del perro también que mordió al reportero de Latina, creo que fue, ¿no? O de América, ahora lo vamos a ver. Mira, luchando por mantenerse de pie frente a esta tormenta que alcanzaba vientos de 190 kilómetros por hora. Bueno, está dándolo todo ahí, ¿no? Cuando de pronto este pez salió disparado, golpeando al hombre de prensa en la cara, el periodista se levantó con la ayuda de sus compañeros y bueno, se lo tomó a broma, pelo, mira, se lo tomó a risa, claro, se lo tomó a broma. Un peinado a la cachetada. Oye, pero el pescado, o sea, lo mandó al suelo, o sea que... Mira, pobrecito el pescado, fue el viento que también... no es que el pescado se volvió paloma. Si viento... con viento de 190 kilómetros por hora, los pescados se vuelven palomas. Claro. Gaviotas. Más alto. A ver, ahí va, mira. Todas las novias sueñan con que su boda se recuerde para siempre, pero esta, y ya se fue para el otro lado. Esta novia fue mucho más ingeniosa y no dudó en ingresar de una manera muy original a su matrimonio. Mira, lo hizo así, subida en una cuatrimoto y a toda velocidad. La gente es excéntrica. Ella estaba enganchada a unas ligas que de pronto salen volando, haciendo que sus invitados soltaran más de un grito. Claro, que imagínate que tengas que imaginar. Que ella llegue en cuatrimoto y yo te alucino casándote así. Estas ideas se te pueden ocurrir a ti. Primero me alucinas casándome. Sí, pero ya le mandas a Yale Incauto la primera prueba de fuego. El que te case conmigo, téngate las consecuencias. Cada vez van dejando el listón más alto. Novias osadas, ¿ah? Sí, sí. ¿No? Ahora, si así es la novia, ¿cómo será el marido también, no? Él es el que manejaba, seguro. No, mira cómo vas a entrar hacia tu boda. Loca la gente, ¿ah? ¿Eh? Bueno, ahí va, mira. Daniel Almeida Vera, de 81 años, fue al médico. Esta noticia ha dado la vuelta al mundo, se ha vuelto viral. ¿Por qué? Porque mira, Daniela tenía ya 81 años y fue al médico por un cálculo renal en la vejiga. ¿Por qué? Porque ella estaba con fuertes dolores. Entonces dijeron, bueno, la señora normalmente no los presentaba y la llevan a investigarla. Y tras los exámenes y luego de una tomografía, esto de verdad es insólito, ¿eh?, resultó que doña Daniela Vera tenía un bebé calcificado, ¿qué?, o sea, un feto que nunca dio a luz, hace 30 años dentro de su barriga. ¿Puedes creerlo? Vivió hasta los 81. Ahora, se lo hubieran dejado, porque lamentablemente la paciente falleció tras someterse a una cirugía para retirársela. Ay, no, él era su angelito, 80, la estaba cuidando. 81 años, vivió con ella, un día unos fuertes dolores la llevaron a investigarla más a profundidad porque no le encontraban nada. Y lo que le encontraron fue este feto que ya estaba calcificado más de 3 décadas dentro. ¿Ese hijo? Y se lo sacaron y la señora se fue. No puede pero ser. Literal más de 3 décadas, ¿verdad? Claro, por eso. No va a tener una señora 31 no era años, si una señora de 81 ya la dejas, pues, ¿no? No sé qué mala. ¡Qué cosa tan rara! Insólito, pero eso está pasando en el mundo y es viral. Y ahora, Shakira celebra el éxito de su nuevo álbum, Las Mujeres Ya No Lloran. Y mira de qué forma. Mandarnos a llorar solo porque eres mujer. Y
No, o sea, yo lloro cuando quiero y si no quiero no lloro. Y cuando lo hago, no me tienes que decir cómo. Lo dijo así de claro, hace rato que dejó de llorar. Por eso, para Shakira, las mujeres ya no lloran. No solo es el nombre de su nuevo disco, también es la frase que mejor la define, literal. Lo pasado pisado, que tampoco es la primera ni la última en la que su marido engaña con una más chivola. Nos mandan a llorar con un libreto en la mano y nos dicen cómo tenemos que hacerlo. Y hay que esconder el dolor ante los demás, ante los hijos, demostrar buenos modales, ser elegantes y sobrios ante el dolor y la adversidad. ¿Y quién nos tiene que decir a nosotros cómo secarnos las lágrimas y cómo sanar? Nadie tiene el derecho de hacerlo. Así se habla. Ya las mujeres no nos dejamos. Nos ponemos en primer lugar y nada de sacrificarnos por un mariachi. Dejé mi carrera en pausa para estar a su lado. Habrá estado en pausa y durante 7 años, pero el lanzamiento de este nuevo álbum ya le dio 7 discos de platinum. Y es la primera en celebrarlo. Un disco en físico y en digital en 4 versiones. Con mi álbum he querido resaltar 4 gemas. Cada una de ellas representa un atributo diferente. Para mí el diamante es la resiliencia, la esmeralda es la confianza, el zafiro la vulnerabilidad y el rubí la pasión, la alevosía. Se ha transformado, yo creo, tantos sentimientos, ¿no? La frustración en creatividad, la rabia en amor, el dolor en fuerza, pero es un proceso que no he hecho sola. Un empoderamiento y 0 victimización. Shakira escribió estas canciones hace 1 año y medio. Estaba en otra. Hoy, lección aprendida. La lección aprendida es que, bueno, que uno, digamos, no se puede colocar en ese papel de víctima en el que muchas veces la sociedad intenta colocarlo a uno. Que está bien quejarse, pero no demasiado, no demasiado tiempo. Hay que mirar hacia adelante. Y en ese mirar hacia adelante, sus hijos son su gran apoyo. Chibolitos, pero se ganaron con todo. Haz lo que tengas que hacer, aquí estamos para ti. Son tan, tan empáticos. Palabra de Shakira 2024, que hoy se ríe de todo, incluso de ella misma. Shakira, ¿sí te entregué el cassette? ¿Entregué el cassette? Sí, aquí lo tengo. Muchísimas gracias. Me hace falta el aparato reproductor. Bueno, eso no sonó bien. Eso sí, su nueva generación última ya está generando escándalo internacional. Le pidió volver y ella no quiso. Corren las apuestas, pero la verdad definitivamente saldrá a la luz. Es que Shakira ya no llora, pero tampoco se calla nada. Sí, hubo gente de mi equipo. Y ahora sí, ya está en Nueva York, se va a presentar en uno de los shows más vistos del planeta, como es el show de Jimmy Fallon, así que... camino, como siempre, al éxito y al triunfo en todo lo que hace. Había mucha gente a la expectativa de este nuevo álbum, que además para muchos ha sido una grata sorpresa porque hay tantos géneros distintos dentro del álbum, ¿no? Hay cuántas canciones, Anes, hay 8 canciones nuevas, cada una de diferentes géneros. Tiene una con el grupo Frontera, tiene como esta, que hoy es el lanzamiento a las 7, lanzamiento oficial del video. Del video de la canción, porque ha ido lanzando las canciones sin video oficial y ahora los está lanzando cada uno. Así todo, ya la mayoría ya pasaron los millones de reproducciones. ¡Wow! 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 Así que bueno, Shakira. ¡Qué gusto me da! Porque este es como que, creo, el cierre con broche de oro de todo lo que ella vivió en ese tema. No significa que no va a seguir viviendo experiencias y tal, pero de ese tema. Creo que con eso ya está. ¿O no? Mira, aparte hay Shakira rockera, Shakira ranchera, Shakira melancólica, Shakira un poco de los 90, un poco de los 2000, un poco de la hora. Es como un disco. ¿Es que es un éxito? Es un disco, sí. No, ya tiene 7 de platino. Ya le dieron 7 de platino y no había salido a la venta. Por eso digo, ¿pero ha sido lo que esperaban? Sí, claro. Porque a veces... No, ha sobrepasado a las descargas y todo. O sea, y siento que es como una producción de América, ¿no? Rating sí, pero ¿qué tanto? A eso me voy. ¿A qué te refieres con eso? Que no, que en América siempre todo tiene rating. Ah. Pero por eso, ella siempre va a ser un éxito. Pero a veces pasa como la novela de Mia Shiro, que tiene, pero no tanto. Entonces quería saber si con ella todo a tope.
no, novelas que, por ejemplo, tienen 20 puntos de rating, pero nadie sabe ni de qué trata. Claro, ¿no? Claro, por eso digo. Oye, ¿tú has visto la novela? No. Tu amiga tampoco. Sale ahí, mamá, sale ahí. Tampoco. Algo habla de lo que pasa ahí. Nadie, pero tiene 25 puntos de rating. Nadie se explica, ¿no? Las cosas. Nadie se explica. Clarísimo. Nadie entiende eso tampoco. Ay. Pero bueno, sí, pero no. Hablando de eso. Ya, claro. ¿No? Ahora, ¿cuál canción es la que le hizo al Hamilton? Esta es mi favorita del disco. Nassau, se llama Nassau. ¿Es verdad que él tenía un tatuaje? No. Era una fake news. Era un bulo que se había ahí. Pero la gente se aparte, escúchame, volver a tener el disco en tu mano con las fotos. A la antigua. Me parece genial. Bueno, a la antigua o a lo presente, en realidad. Ahora sí, ahora son cosas que no deben dejarse nunca. Ya todos nos estamos volviendo todo táctil, todo botón, ¿no? Que también un poco de contacto, el tacto, para que no se nos pierda, ¿no? Para que no todo sea pantalla. Como los libros también. ¿No? Ahora todo es así, así leen. El otro día, no sé en dónde, vi un video de un niño que le pasaron una revista. ¿Por acá? Sí. Una revista actual. Viral, y el niño agarraba las imágenes y hacía así con los dedos. Y yo de verdad que me quedé impactado porque decía, definitivamente, mi sobrino no sabía ni hablar ni nada, pero manipulaba el iPad, el iPad. Al derecho y al revés. La tablet. ¿No? Aparte ese santo remedio también cuando quieren conversar los adultos. Sí, ¿no? Porque es la única manera que paren de fregar. Bueno. Lamentablemente, es verdad. ¿No? Oye, mira esto insólito que pasó con este reportero de Latina, que parece que algo le despertó a este perrito. No le dio buena espina. No le gustan sus noticias ni las fuentes que se los da. Mira. Hombre. Yolanda. ¿Usted ha venido a acompañar a alguien, esperar a alguien? Esperando a mi hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Mi hijo es Leonardo. ¿A qué carrera postula él? Ingeniería civil. ¿Cuántas vacantes hay para ingeniería civil en esta... ¡Ay! ¡Poco agresivo! Se puso agresivo aquí. ¿Cómo se llama su perrito? Luna. ¡Ay! ¿Ah? Listo, pero peligroso. ¡Luna! ¡Ay! ¡Luna está brava! ¡Luna está brava! No. Ya creo que la dejamos acá, Luna, nomás. Bueno, espero que su hijo tenga una vacante, ¿no? Sí, ojalá, de verdad. No le gustó que le pregunte qué carrera iba a estudiar el hijo. No. Mira. Ahí se acercó más de la cuenta. Ingeniería civil. Es un perro sobreprotector. ¿Cuántas vacantes hay para ingeniería civil en esta... No, lo que pasa es que esos perritos son como bien celosos y bien protectores de su amo, de su ama. Un micrófono ve algo distinto. No se puede acercar nadie ni de la casa. Pero a ver, usted hace... Se cree Rottweiler. No, ellos no se han visto en un espejo, ¿no? Tienen comportamiento. De grandanés. Son achoradizos. Pastor alemán. Sí, ellos creen que son... Es la actitud. Un dogo. Es un perro con actitud. Tiene una actitud, pero bueno, ahí está. Casi le saca el dedo al periodista por preguntar. De repente, no le gustó que... Está con el hijo y no le gustó que le pregunte la carrera, o de repente, no sé, ya no fastidies, ya. Le habrá olido, le habrá sentido algún olor de nervios. Alguna gata, alguna... No puede ser, ¿no? Alguna otra... Micrófono. Esa mano ha pasado. Alguna mascota en casa, de repente, que lo sintió, claro, como amenaza. Porque, por ejemplo, yo voy a la casa de alguien, si tiene perro, y inmediatamente vas a ver que yo huelo. Gato. Mi casa tiene tres gatos, claro. Yo tengo tres gatos. Claro, entonces, no es que huela, sino que ellos lo perciben. Claro, en mi casa no. ¿Alguna vez has sentido un olor a algo de gato o algo? A todo menos de animal. Jamás. Dice, la casa de Rodeo huele a tantas cosas que no sé cómo expresarlo. Pero rico siempre. Obvio. Rico siempre. No, pues, o sea, por eso te digo. Entonces, pero los olores los animales sí los detectan. Tiene porque... un closet solamente con aromas, nada más les quiero decir. Abre, debe tener ropa, olor a lavanda, no sé cuánto, vainilla, todo mezcla. ¿No le parece que estás en el paraíso? Llegué al paraíso. No, es que huela bien siempre. Sí, tengo algunos toques. Además de las velas que también huelen. Claro, qué rico. Bueno, ahora sí. Pero hay perritos y gatos que sí sienten. Yo, por ejemplo, cuando voy a la casa de Jimena, que tiene gatos, regreso a mi casa y... ¿Te huele? Y Leopoldo está como... ¿Con quién has estado? Me mira con cara de ¿con quién has estado? Sí, porque se da cuenta, pues. Y no es porque huela el perro o huele el gato, sino que ellos sí lo sienten. Entonces, qué sé yo, pues, con quién habrá estado el reportero. Bueno, y ahora esta recomendación para ti.
Aprovecha esta increíble oportunidad y no te quedes sin tu Socket Fan, que es la opción maravillosa para poder combatir el calor. Se instala en prácticamente 10 segundos y te permite tener, Rodrigo, hasta 3 modos diferentes de luz y 3 modos diferentes de ventilación. Fácil de instalar, ahórrate el dinero que necesitas para compartirlo de repente para otras cositas, para salir con el perrito, por ejemplo. Por ejemplo, lo máximo, carito, además ahora que ya tanto calor hace. Sácame el dedo, saco el dedo de aquí. Igual no pasa nada, no lo hagan en casa, pero no lo hagan en casa. No me pasó nada. Esa es la primera opción que tenemos de ventilación. Ahora vamos por el segundo modo. Mira esa maravilla. Este mira, es el tercer modo. Que, compré un ventilador de techo. Hay que llamar al que te lo instala, que dar la fecha, el presupuesto además para hacer la instalación, que quede perfecto, que no se vean los cables. No, acá un socket de tu casa es suficiente para que tú automáticamente tengas un nuevo ventilador de techo. ¿Cuántas velocidades? Tiene 3 diferentes modos de velocidad, pero además tiene 3 diferentes modos de luz también. Iluminación. Este es el primero. Sí. Ahora vamos por el segundo y el tercero. Te ilumina como un foco de 120 watts, pero consume solamente 29. Entonces también tienes ahorro ahorrador, ahí. Sumamente ahorrador. Ventilación y todo en la comodidad de tu casa sin hacer ningún tipo de instalación. Con el socket y ya está. 3 diferentes tipos. Facilísimo. Además, lo puedes llevar de una habitación a otra sin ningún problema. Incluso lo puedes desarmar y llevarlo si te vas de repente a algún lugar que es bastante caluroso. Queremos mandarle un fuerte saludo a toda la gente del norte que ha arrasado con este producto. Claro. Ya nos quedan pocas unidades. Atención para foto también. Ah, excelente. Así 3 es. Velocidades, 3 ajustes de luz, sin cableado. Una maravilla. Y lo mejor de todo, Rodrigo, es que mira, viene con un mando a distancia que te permite controlar todo fácilmente. O sea, ya ni siquiera te tienes que parar de tu cama para poder manejar el control. No, para nada. Solamente de esta manera. Esos que son así con la pinita que cuelga. Track, no. track. Olvídate. Para que vaya. Yo le tengo un pánico a eso. O sea, para que el track se queda trabado, claro, puede pasar algún accidente. Esto es 100% seguro. Y contarte, Rodrigo, que es uno de los productos más virales de Amazon. Y nosotros lo hemos traído en exclusiva para todo el Perú, para que lo tengan de una vez. Es que de verdad que es una maravilla que tienes que tener ya en tu casa. Llámanos al número que aparece en tu pantalla, te lo digo, es el 203-4050. 203-4050 es el número que tienes que marcar ahora. Y más cuando te voy a decir la promoción que solamente me envía en exclusiva los de Quality para mis rodriguistas. Atención todos, porque ya, Rodrigo, tenemos que anunciar que prácticamente es esta una de las únicas últimas salidas que tenemos con este producto, porque se nos han agotado, tenemos pocas unidades. Así que hemos dicho, si los rodriguistas lo piden, lo van a tener. Así que vamos a mantener el precio de lanzamiento solo para las primeras 50 comunicaciones que ingresen ahora mismo. ¿Diciendo qué cosa? Que soy rodriguista y lo vi en Amor y Fuego. 203-4050. 203-4050 es el número que tienes que marcar ahora. Ya lo sabes, si dices que eres rodriguista, vamos a mantener el precio de lanzamiento para ti. Lo único que tienes que hacer es decirnos en dónde estás. Nosotros te lo llevamos. Nos puedes llamar en donde quiera que estés. De donde quiera que estés. Por ejemplo, en Trujillo, Tarapoto, Arapoto, Arequipa, Chiclayo, Cajamarca, Cusco, de donde estés tú solamente. Es una compra inteligente, es una inversión, mis amores. 203-4050, nos dices dónde estás y nosotros te lo llevamos. Recuerda que Quality mejoramos tu vida. Gracias, carito. Gracias, Quality Products. Qué bien te queda ese color, carito. Guapísima como siempre. Bueno, y ahora sí, Darinka, tú dices, ¿quién es Darinka? Darinka es la madre de la última hija de Farfán, de esa que anunció hace poco que tiene casi 2 años y de la que nadie sabía. Bueno, por primera vez nuestras cámaras y micros estuvieron frente a Darinka, quien estaba tranquila paseándose en la coneta, y llegamos nosotros de inoportunos, como nos encanta, mira. ¿Cómo te llevas ahí con la familia Farfán? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Eso le gusta, eso le gusta. Eso le gusta, ¿no? Sí, por primera vez en exclusiva y paseando en un triciclo por las playas de Ancón, encontramos a la madre de la última hija de Jefferson Farfán, Darinka Ramírez. Sé tú mismo, todos los demás puestos están ocupados. Pues, la mujer que llegó a cocinar la última miel del chocolate y trajo al mundo a una bebita hermosa. Y este fin de semana decidió darse un día de playa con sus amigas. Pero ¿quién es Darinka? Jefferson en su podcast habló de ella hace poquito, cuando se cocinaba el rumor de que había vuelto a ser padre. Bueno, ustedes ya lo saben, que son mis mejores amigos, pero sí lo quería comentar. Yo tuve una bendición más
Hace un año y dos meses tuve una hija llamada Luana, hermosa. He sido un agradecido de la vida. Lo he tratado de mantener en un perfil bajo porque no quería exponer a mi hija, como se ha expuesto en algunos momentos a mis hijos. Y bueno, estoy muy feliz, mi familia está muy feliz, la mamá de mi hija muy feliz. Y bueno, agradecido con la vida y con la hija hermosa que me ha brindado, ¿no? Así que agradecerle a la mamá de mi hija y bueno, espero que pronto la conozcan. Nuestros sapos la ubicaron y sí, ahí estaba Darinka, una joven de curvas despampanantes, curvas que habrían vuelto loco loquito a la foquita. Y si bien la chica ha dado luces de que las cosas no se habrían dado como ella hubiera querido, me decía bebé y me abandonó. Ahorita mismo estoy en adopción. Si estoy soltera, no es por falta de hombre. Ay, me gusta la chapa. Sino por exceso de pendejo. Parece que prefiere andar por la sopita, eso sí. Jeffrey dice que llevan una buena relación. Bueno, el día que presentó a la retoña, lo dio a entender una vez más. Yo les prometí en el último programa que se las iba a presentar a mi hija, donde está compartiendo con toda mi familia. Ahí ven en las fotos, en las imágenes, donde está con mi mamá, con mi primo. Y de verdad que es una felicidad muy grande para mí, después de 11 años de mi último día, tener esta bendición tan linda para mí. De verdad que lo llevo muy marcado dentro de mi corazón. Estoy demasiado contento. Mi familia también, la familia de la madre de mi hija también. Agradecerle también por darnos la oportunidad de presentarla públicamente. De verdad que estoy muy feliz. Y bueno, presentarle también a todos ustedes, a mi tío en especial. Sin embargo, queríamos conocerla, así que encontramos a la muchacha enseñando las curvas en la playa de Ancón. Sí, ahí la veíamos mostrando lo que el chocolate se perdió, haciendo salud, así que nuestros sapos llegaron y mirenla, trepada en un triciclo. Chica, ¿y el Audi? Ay, bueno, dicen que estos triciclos son los medios de transporte en la playa. Para el ring. Siempre humildes en nuestro triciclo. Así que la abordamos y a ver, hija, bienvenida a la farándula Lorcha. Finalmente la foquita viene con hueso. ¿Cómo te llevas ahí con la familia Farfán? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Por qué no siguen juntos? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien ahí con Farfán? Con el... Todo bien, chicos, todo bien. La persona pública es él, yo no. Gracias. ¿Por qué no continúan con la relación? Es cosas privadas ya de nosotros. ¿Escucharon? Dice que todo bien con Jeffrey y la familia. Y si no continuaron en su relación, los motivos son muy privados. Aunque en un TikTok nos dijo que no le gustaban los pendejeretes. La Darinka se puso nerviosa y las amigas parecían gallinitas alborotadas en el gallinero. Todas gritaban... Hasta el viejito triciclero, miren, quería atropellar a nuestro sapo. ¿Qué hago? ¿Lo atropello? Hemos visto que Jefferson ha presentado ahí a tu hijita en las redes sociales. Muy bonita, por cierto, de paso. Muy... ¡Corre, sapo, corre! Varón, tres pasos. Darinka. Darinka. El físico de nuestro sapo no es el óptimo. Hasta el viejito triciclero la pica. Igual sin aire la volvió a alcanzar y Darinka se puso en plan. Eso le gusta, eso le gusta. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Una palabra, pero ahí estaba la Darinka confirmando hasta ahora que todo bien con el chocolate. Si no me emborracho, por lo menos. ¡Fuego, fuego! Lo que ahora, me gusta de esa chica Darinka, que no la conozco. Es que no viola los contratos. Al menos, no sé si la hasta ahora, mira, calladita. Y eso que a nosotros nos chimeaban, ¿eh? Pero no teníamos pruebas ni nada. Es como no podemos salir a decir algo así. No podía contar algo allá. Como un hijo, ¿no? No, claro. Había involucrado menor. Ya no son rumores solo de amor, claro. Sino de... Tenemos que tener cuidado con eso. No vamos a soltar. Pero esto era un rumor que ya tenía tiempo, ¿no? Es verdad. Farfán tiene un hijo, que no sé qué. Como la sacada de vuelta de Julián Zucchi. Nos mandaban el Instagram todo de la chica, no todo, pero bueno. Como la también. Nos dicen. Pero obviamente, para que vean que no somos tan locos. Que ¡ah!
no. Hay cosas que hay que... Ustedes, si supieran que muchas veces son más, es más lo que callamos que lo que contamos. Sí, bastante. Sí. Y hay veces nos mandan unas fotos que sabemos que es interno, que no podemos, pero... Vaya, ¿te acuerdas? Tenemos una cantidad de imágenes que las vemos, pero las... Yo no quiero ni que me las mande, yo no quiero ni que me las mande. Por favor, no me lo reenvíes, le digo. Pero a ver, una vez más, y ahora sí ya no quiero. ¿Vale? Enviar una vez, ver foto una vez, hay que hacer eso. Ya, papelera, borrar, antes de borrarla, vuelvo a mirar. Pero la borro, ¿ah? Porque no me gusta ser partícipe. No, porque la gente cree que todo se puede publicar. Ah, loco. Nos mandan unas cosas a veces que... Sí. No, nada que pasa dentro de una habitación, de una casa. No. Por mucho que la fiesta se ponga muy buena, no podemos ponerlo. No. Así que, bueno, algunos también a otros lo que hacen es filtrarlos. Filtrar. Como que uno mismo. Ay, hemos encontrado en las plataformas, dice. Se viralizó. Hay unas imágenes virales. Dice, ah, sí. A ver, me meto el TikTok, me da toda la. No la encuentro. ¿Dónde están esos audios de amor y fuego virales que decía? Snapchat debe ser viral. No sé. ¿En qué plataforma es viral eso? O sea, todo para no poner la fuente. ¡Ay, ya! A partir de ahora vas a ver cómo van a salir esos audios. Bueno, no las hacen más. Una vez nomás y aprendimos la lección. Bueno, y ahora esta recomendación para en Europa y Estados Unidos ha demostrado reactivar las células de tu organismo para que éste produzca su propio colágeno de forma natural. La clave de los beneficios del colágeno está en generar tu propio colágeno con la molécula patentada de Biosil y no... en comerlo. Biosil es un producto europeo cuya molécula tiene más de 15 estudios científicos y ha sido la revolución en los Estados Unidos. Pide Biosil en todas las cadenas de farmacias a nivel nacional. Ya llegó a nuestro país. La I toma Biosil. Siempre, todos los días, dos cápsulas. Tú también tomas Biosil. Gracias, Biosil. Y ahora... se armó el show, que parece que ellos no estuviesen buscando, ¿no? Ellos abren las puertas y las ventanas de par en par y luego culpan al viento del desastre. Pamela Franco y Cristian Domínguez, nuevamente juntos y donde tú ves desgracia e infidelidad, ellos oportunidades. Mira. Cristian Domínguez y Pamela Franco juntos en concierto. Ya, ya, no digas nada. Ya, ya nos exhibiste. Ahí los vemos en el mismo escenario. ¿Qué? No puede ser. ¿Acaso está pasando? ¡Por primera vez juntos! No podíamos creer que Cristian y Pamela pisen un mismo escenario, facturando juntos, revueltos y atolondrados. Cristian, ¿te has acusado con Pamela, Cristian? ¡Pamela, dice que puede! ¡La tormenta viene a la tierra! ¡Pamela, ya pasó! ¡Pamela! Con esa mirada, Pamela mata a nuestro sapo. ¿Pero qué creían, ah? ¿Que porque su show iba a ser en Ayacucho, no íbamos a llegar? ¡Ya pues! A una hora de Lima en avión, destino final, Ayacucho, previo a la Semana Santa. Por fin llegamos a esta tierra linda, de clima cálido. Un cielo celeste como mis ojos y aire... ¡Ay, puro! Pamela, menos mal, no perdió el vuelo. La vimos llegando puntual al Jorge Chávez. Y como llegamos con ella, vimos que al toque la reconocieron. Cristian, por su parte, caminando por la sombrita, llegó primero al hotel. Y Pamela, pues... Mi tierra hermosa de Ayacucho, ya estamos aquí activándonos porque más tardecito vamos a bailar cumbia. Nadie podía verlos juntos hasta la hora del show, así que Domínguez salió con sus alcachofas, con sus músicos a llenar la panza porque les esperaba una noche larga. ¿Qué
Qué bien alimenta su orquesta el Oyuco, pero como nada es gratis en esta vida, había que pagar el canje. Y a todo esto, Pamela, ella ya estaba lista, peinada, maquillada, y para hacer hora, grababa algunos TikToks. Chincho alona la Pame, pero ya es hora, muchachos, ¡vámonos! Miren, todo un operativo de seguridad para Pamela Franco. El público quería verlos juntos en el mismo escenario. Provoques, Cristian, que ahí viene tu vuelto. ¡Toma! Y aunque Cristian no bailó el gusano, ya le había echado lente a una chica. Se va soltando, pero a ti no. ¿Y a qué le dedicamos esta canción? Descarga la canción para la chibolita de la noche. Por su parte, Pamela. Pero que no se llame Cristian, por favor. Y desde el escenario, el Oyuco ya había visto a su Pinky Bilber. ¿Ven, ven? ¿Lo ven? El íntimo de la Pamela. Sí, pues fue a tasar y es que todavía tenía que saludar a su todavía Pinky. ¿Cuánto debe saber ese entrenador, no? Por eso la Franco no lo suelta. Ay, en fin. Lo cierto es que Pamela y Cristian la hicieron linda sobre el escenario. ¿Y qué le decimos todas las mujeres? Nos levantamos siempre, ¿sí o no? Nos secamos las lágrimas. ¿Y cuando hay hijo más? Que mejor baile el gusano, nada más. Sí, pues. Ese par podrá pasar la noche bajo el mismo techo, pero estar en el mismo escenario a la vez es otro bolo. Han venido hasta acá por la puerta. Te has acusado con Pamela. Corre, 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 vamos, dale, dale. Pamela, dice después de la tormenta viene la tierra. Esa, Pamela. La tormenta ya pasó. Mamela, Pamela, tu tormenta ya pasó. Uy, se le acabaron las sonrisas a la Franco. Mujer, que para bravos los chupes a estos malcriados de local. Aguanta ese aguanta contra
Pamela por si acaso, ¿ah? ¿Qué se habrá creído este? Pamela, muda, con su cara de pocos amigos, no sabemos qué tanto problema. Si al final Cristian estuvo hospedado en un hotel, Pamela en otro, y evitaron mostrarse juntos. En fin, todo sea por facturar. Pamela, ahora que está cobrando 30 mil, ha mejorado. ¿Por qué? Por la misma coyuntura, Pamela. Y se fue en su taxi a su hotel. Ayacucho quiso show, pues tuvo show. A mí lo que me sorprende, ya no sé si me sorprende, pero nada nos sorprende, pero me llama la atención, digamos, es ver cómo caminan con esa cara de fastidio, de acosados, de bien que han generado esa adrede. Y generan todo eso, ¿no? Uh-huh. Es como el... La gente ya ahora sí ya no les cree. No, ya no. Esas poses, esas cosas, ya no. Ya. No. Es lo que hay. Igual tienen que seguir trabajando. Eso sí me parece. A la que la se le apareció la virgencita es a la Pamela Franco, ¿ah? Pues no me vengan, ¿ah? Ahora cobra la Pamela más, Franco. La gente de la prensa va. La hace. Antes pasaba completamente inadvertida. Nada. Yo de verdad la conocí a raíz de que estaba con Cristian, porque yo no solía escuchar su música. Pero. Ya, como pareja que es el mismo, pero ahora ya la veo en escenarios, así. Tiene buena voz, ¿eh? Eso sí, me parece. Hasta mejor voz que él. Mejor voz que Cristian. Sí, de verdad, tiene muy buena voz. Mira la reacción de Jaco. Sube el audio, no me acuerdo. Muchísimo mejor. Tiene muy buena voz. Y más desafinado que eso es, sí. ¿No? Mira. Hasta acá por las puras. No, mi amor. Nunca mejor. Nunca mejor elegido el destino. Primero por lo bien que se lo pasa a uno ahí. Y segundo porque las imágenes que tenemos no son por las puras. Han venido por las puras. ¿Qué nos quiere decir, Cristian? Que no nos va a declarar. Ay, nos castiga. Ay, ya, por eso. No son por las puras. No vamos a hacer una nota. No vamos a tener información. Solo la declaración es lo que él quiere decir. Que valga la pena el viaje. Mira. Vámonos así. Abajo. Pero escúchame, qué sobrado, ¿no? El Cristian Domínguez. Han venido por las puras, dice. Era más salsado que primer nieto el otro, ¿no? ¿Te imaginas? Ahí, mira. Y se las da el chuchamuy en la cuadra. Así será, ¿no? Y la Pamela, ahí está la cara del... El caradurismo, ahí lo tienes en tu pantalla. El rostro de la sinvergüencería en tu pantalla. Versión combinada, hombre y mujer. Mira, ¿qué dice la Pamela? Uy, se le acabaron las sonrisas a la Franco. Ahora, según mis rodriguistas. Uy, esas saben todo. Y aquí en mi plataforma que he puesto una encuesta. Sí, la vi. Ajá, ahí la tienes. Me muero. Mira. La mitad de la gente ya opina que Domínguez y Franco son tal para cual. Porque las alternativas son Domínguez y Franco son tal para cual. No hay escrúpulos, solo ganas de facturar. Entre cínicos no hay engaño. Es la otra. Y una opción... ¿Hay todas las anteriores? No. Yo hice marcado. No, porque solo me permiten cuatro. Ay. Tenía que poner esta. ¿Cuál es la última? Y tenía que poner esta. Que además, mire el porcentaje que ella tiene, sí. Ella va teniendo ahí para los que entren a votar. No lo contemos todavía. Dice, se va a quedar con su incondicional la Tarazona. ¿Por qué lo decimos? Porque te das cuenta que ya la Tarazona ya casi ni le habla a Kurt, ¿no? A Kurt, conocido como Metiche, se han peleado. Porque parece que no le gustó, sabe, ¿eh? No le gustó que la andara evidenciando. Evidenciando, no inventando, no, sino evidenciando. ¿Qué decía? ¿Iba qué? ¿Va a poner igual qué? Ahora ya van al gimnasio juntos. No, entonces lo que se dice por ahí... No tienen problema en trabajar lo juntos. Lo que la gente que los ve comenta es que la Tarazona no parece solo una ex que ahora es pata de su ex, no. Sino que parece una ex que... Que quiere volver a ser la próxima ex. Que como que ya se conocen, como se llevan... Quiere repetir. Y como que algo ha quedado ahí, y como que ella de repente, aunque estuviese con el huevero... El huevero le tenía celosa, el huevero le tenía celosa, acuérdense. Esto también fue otro hueveo, porque parece que seguía gustándole el Cristian. Así que de repente vamos a tener noticias impensadas pronto. Pero bueno, ahora esta recomendación para ti. Estás pegado a tu smartphone en Instagram, TikTok y Facebook. Pasas muchas horas en tu...
juegos favoritos utilizando computadoras, tablet y celular para hacer tus tareas del colegio, de la universidad, entonces estás expuesto a las molestias en los ojos como la irritación, ojos rojos e inflamación. El nuevo Floril Smart Gamer te trae la solución. En esta vuelta al colegio desaparece el ojo rojo e irritación producido por las pantallas de tu smartphone, tablet o laptop. Floril Smart Gamer es para ti. Pídelo en tu farmacia preferida y llévalo siempre contigo. Completa tu botiquín con Floril Smart Gamer. Gracias, Floril Smart Gamer. Volvemos en 4:40. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Willax nuevamente nominado a los premios Luces. ¿Quieres saber cómo votar? Es muy sencillo. Ingresa a este enlace. Regístrate o inicia sesión. Vota en Mejor Conductor por Rodrigo González. Dale enviar y listo. Willax, marcando la diferencia. A viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Willax nuevamente nominado a los premios Luces. ¿Quieres saber cómo votar? Es muy sencillo. Ingresa a este enlace. Regístrate o inicia sesión. Vota en Mejor Conductor por Rodrigo González. Dale enviar y listo. Willax, marcando la diferencia. Willax.
lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después... Otra noche más que paso sin y ahora tenemos una super noticia para todos. Imagínate ahí que te aparece así el genio de la botella y te cumple ese deseo de mejorar tu purgante de siempre. Ahora, tu limonada purgante Marcos, libre de calorías, viene sin azúcar, tal como lo estabas deseando. Limonada purgante Marcos, libre de calorías, es rápida, efectiva, puntual y ahora sin azúcar. Corre a tu farmacia más cercana y pide tu limonada purgante Marcos, libre de calorías. La misma de siempre, ahora sin azúcar. Y recuerda que limonada purgante Marcos, libre de calorías, es un producto de laboratorio farmacéutico Marcos. Confianza de siempre. Vamos a ver ahora cómo Dani Alves, ha logrado recuperar su libertad. Decían, a pesar de los millones que tiene, ¿cómo es posible que no tenga un millón para darlo en fianza? Pero parece que viene dilapidando toda su fortuna y sus amigos tampoco querían hacer público que le estaban prestando $1,000,000 a alguien o de euros para obtener la libertad luego de ser juzgado por violación. Míralo. El futbolista Dani Alves ha salido esta tarde de prisión tras depositar en el juzgado $1,000,000 de fianza que le impuso el pasado miércoles la Audiencia de Barcelona para concederle la libertad provisional. Mientras se resuelven los recursos por su condena por violar a una joven. Alves, condenado en primera instancia a 4 años y 6 meses de prisión por violar a una joven en una discoteca de Barcelona el 30 de diciembre de 2022. Ha abandonado el centro penitenciario en el que ha estado encarcelado desde el 20 de enero de 2023, a pie y acompañado de su abogada Inés Guardiola hasta un coche que lo esperaba en el aparcamiento de la cárcel. En medio de una gran expectación mediática, Alves ha consignado esta mañana la fianza de $1,000,000 en la cuenta de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, la sala que lo juzgó y condenó, y ha entregado sus dos pasaportes, el español y el brasileño, tras lo cual ha podido salir de prisión en libertad provisional. ¿Qué tal salida? Bueno, shampoo Pillín, el sachet más grande del mercado con 70 mililitros para proteger a tu mascota y dejarlo limpio y hermoso. Escoge la presentación de acuerdo a tu necesidad y a tu mascota y sigan disfrutando de buenos momentos. Todos cuentan con aromas frescos y cuidan su piel. Demuéstrale a tu mejor amigo todo el amor que sientes por él utilizando Pillín, un producto del Dr. Plop. Volvemos en 3 minutos con 50. Lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Willax nuevamente nominado a los premios Luces. ¿Quieres saber cómo votar? Es muy sencillo. Ingresa a este enlace. Regístrate o inicia sesión. Vota en Mejor Conductor por Rodrigo González. Dale enviar y listo. Willax, marcando la diferencia.
lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12:00, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Willax nuevamente nominado a los Premios Luces. ¿Quieres saber cómo votar? Es muy sencillo. Ingresa a este enlace. Regístrate o inicia sesión. Vota en Mejor Conductor por Rodrigo González. Dale enviar y listo. Willax, marcando la diferencia. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1:50, Amor y Fuego. A las 4:10, Tu Mejor Compra. A las 5:10, Un Día en el Mall. Y minutos después de las 11, Crónicas de Impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12:00, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos. Y Fuego llega gracias a Lopeza, de la naturaleza a su mesa. Floril Smart Gamer, alivia el ojo rojo por horas de pantalla. Nuevo papel Elite triple hoja, triple resistencia, triple grosor y máxima suavidad. Gracias a Bonadol, la cápsula blanda que alivia la fiebre y el dolor más rápido. McDonald's, me encanta. Big Cola, no sabes lo que te pierdes. Bolt, auspiciador oficial regional del Real Madrid. Limonada purgante Marcos, rápido, efectivo y puntual. En un mundo donde la tradición se encuentra con la belleza, llega el evento que celebra la verdadera esencia de la mujer Tusán. Miss Tusán 2024. Si tienes entre 18 y 26 años, tienes ascendencia china y estás comprometida con esta hermosa cultura, este evento es para ti. Contáctate con nosotros al 980-997-190 o búscanos en Facebook como Asociación Peruano China, las letras APCH. Inscríbete y sé parte de esta gran experiencia. ¿Tienes lo que se necesita para hacer la próxima Miss Tusán 2024? Entonces, ya sabes, te esperamos. Y quiero agradecer por este tenizo tan lindo, tan chiquichiqui, tan sexy. ¡Eso! Vestidos exclusivos, búsquenle en Instagram como Maxi Cavestidos y gracias a Soho Color. Mis amores, se nos fue la tarde, nos vamos. No hay tiempo para más. Gracias por elegirnos y hasta mañana a la 1:50. Como siempre aquí, en Willax Televisión. ¡Chau!